Lo de eSport viene de deportes electrónicos. Por lo tanto, es la sección oficial de deportes electrónicos del Recreativo de Huelva. Lo que coloquialmente se conoce como videojuego, ¿vale? Y es la manera competitiva de competir entre distintos equipos, demás, y equipos de fútbol que tienen secciones de eSport, como el nuestro, y equipos que son normal y corriente que tienen secciones porque la han creado, punto. No creo que se pueda dar ningún spoiler sobre la temporada que viene, ¿no? Hombre, ya di el otro día en la entrevista a algunos, y lo dije allí, lo puedo decir aquí, no hay problema. La temporada que viene va a seguir más o menos la línea de esta, y habrá cositas nuevas, como por ejemplo, puede que lleguen ya las tan queridas y esperadas camisetas de versión de la camiseta oficial de Recreativo para nosotros, y habrá cositas como el trofeo colombino virtual, se volverá a hacer seguramente, y algún evento presencial por Huelva va a haber también. Muy bien, pues te voy diciendo nuestras secciones y me vas a contar qué tal estamos y a lo que aspiramos en cada una de ellas. Vale, dale. Bueno, empezamos con la que menos nombre tiene, que es Rocket League, que está un poco parada, ¿no? Rocket League lleva parada una temporada completa, porque se nos fue el roster justo al final de temporada anterior, no llegamos al siguiente split, entonces justo en ese momento ya los jugadores estaban todos cogidos y lleva una temporada parada. Y ahora mismo estoy yo debatiendo, yo y la directiva debatiendo si continuamos con la sección o simplemente la acabamos cerrando como más o menos la misma hasta parar. League of Legends. League of Legends, tenemos un roster completo, acaba de terminar el split ahora mismo. Creo que se han metido en los finalistas de un torneo o algo así, ya se han quedado en semifinales, me parece. Y el roster completo se ha ido, o sea, que lo acabamos de despedir y tenemos que buscar roster completo para el año que viene. No por nada, sino porque era un roster para una temporada nada más, era un roster transitorio. Pues bueno, un saludo también a los Aquiles, que es espectador del programa, y bueno, esperemos que lo haga bien en su nuevo rol. Y que me traiga jugadores españoles. El año pasado nos trajo polacos y no los entendía ninguno. Es que no entendía ninguno. No tengo nada en contra de los polacos, ni mucho menos, ¿eh? Pero que no los entendía, vaya. Tenemos también a Valorant. Valorant, acabamos de cerrar por fin el roster, que no hemos llevado mucho tiempo con el roster renqueando. Siempre, el mundo de Valorant es muy complicado, es el juego que está más en auge ahora mismo. Entonces, ahí, ya he empezado yo a decir, a rajar un poco. Hay mucho ego player, ¿vale? Hay muchos jugadores que se creen que por matar o ser un poquito bueno, ya tú puedes pedir como si fuera Cristiano Ronaldo de los videojuegos, ¿vale? Juegos de río. El Valorant es un poco complicado. Encontrar jugadores de nivel, buenos, de equipos, que se comprometan. Mucho prueba, mucho roster y todo. Por fin hemos conseguido hacer un roster. Parece que está empezando a funcionar. La primera vez que jugaron fueron las semanas pasadas en el circuito Tormenta y han pasado dos o tres rondas. Creo que se han quedado en la ronda final de meterse en la siguiente fase. Que para ser la primera vez que jugamos juntos, creo que está bastante bien. Sí, creo que este fin de semana creo que seguimos. El clasificatorio, de hecho, un torneo de Málaga. Sí, seguimos en el mismo. Será en el que la Capepoli, ¿no? Bueno, también tenemos NBA 2K22. NBA 2K22 es que ahora mismo prácticamente menos Pokémon, todas las secciones se han reconstruido. En NBA 2K teníamos un equipo muy competitivo, te hablo de que teníamos el equipo de los mejores 9 equipos de Europa, no de España, de Europa. De hecho jugamos un torneo, una liga turca, y quedamos los octavos, ¿vale? Los octavos de Europa. Jugamos con equipos como Dust Gaming, contra el Fenerbahce, Galatasaray, seguramente los aficionados al fútbol, pues conocerá el Fenerbahce, Galatasaray, el Olympiacos, contra esos equipos jugamos. Nos quedamos los 8 de 30 y pico de equipos. ¿Qué pasó? Que tuvimos que poner una balanza si queríamos mantener un roster muy competitivo o un roster un poco menos competitivo, que no estuviera a esos niveles, ¿vale? Pero a lo que veníamos hablando antes, que no tuvieran ese ego player. El otro roster era muy bueno, pero la calidad que te daba jugando te la quitaba por otro lado como forma de ser o como forma de actuar en el equipo. Decidimos quedarnos con la gente un poco más sana y empezar un poco más abajo y llegar hasta el punto que tengamos que llegar. Yo lo veo mejor. Yo prefiero llegar desde abajo, bueno, no desde abajo, son bastante buenos, pero no son al nivel de los otros. Y el roster se cerró esta temporada, son chavales súper comprometidos, todo lo contrario que tuvimos el año pasado, son buenos, se han metido en liga competitiva, que han perdido por supuesto porque han jugado ligas muy tochas, y ahora se han bajado a una liga un poco más a su nivel y ya están consiguiendo ganar más partidillos y demás. Pues le mandamos otro saludito a nuestro primer colaborador que estuvo aquí con nosotros, Javi Prieto, que a ver si vuelve un día. También tenemos la sesión de FIFA. Tenemos un jugador de Recreativo de Huelva también. Sí, por ahí anda Rubén Serrano dando guerra, que tiene un todoterreno. La sección de FIFA, bueno, FIFA es el juego más complicado, creo yo, en el mundo. FIFA creo que es el juego que más se asemeja a fútbol, ¿vale?
aparte que es de fútbol, es el que más se asemeja a la vida real de lo que es nuestra sección, que es Recreativo de Huelva. Aparte de ser 11 jugadores jugando a fútbol, son 11 jugadores jugando a videojuegos. Y aparte, como en el mismo fútbol, cambian mucho. Hay muchos fichajes, hay muchos jugadores, y eso es muy complicado mantener la misma plantilla de un año para otro. Eso es temporada, jugadores nuevos. Tenemos un bloque de unos 7-8 jugadores, que esos siempre se quedan. Siempre están ahí con Vaquero al pie del cañón. Y luego siempre se van fichando gente nueva, gente nueva, gente nueva. Y así estamos con ese rote. Pero la última temporada ganamos un campeonato, ascendimos. Y creo que ascendimos en 2 campeonatos y ganamos 1. Me parece que fue así la historia, ¿no? O creo que ascendimos 1 y ganamos 1. Me parece que ascendimos en 2, ¿eh? 2 y ganamos 1, me parece. Y aparte, pues este año se meterán en otras competiciones y demás. También estamos pendientes a ver cómo va la UFO, que estaba un poco en hora baja. Sí, y hay que decir también que hay un torneo por ahí que si el REC asciende a segunda, nos meteríamos en una gran liga. Claro, el tema de Ultimate Team es un poco raro. Bueno, se puede jugar Ultimate Team competitivamente, pero hay una liga que creo que es la E-Liga. Es que tu equipo de fútbol está en primera o segunda división. Todavía a nosotros nos queda un poco. Cuando lleguemos, ya tengo 2 o 3 personas de Huelva que juegan el Ultimate, que los tengo ahí en recámara para meterlo. Llegaremos. Y bueno, llegamos con la última sesión, Pokémon Unite. Parece que estamos muy fuertes ahí. Pokémon quizás es la sección que estemos ahora mismo más fuerte de todas. Aunque ahora mismo está un poco, ya no ellos, sino el competitivo de Pokémon se ha paralizado un poco. Empezó con mucho boom, empezó a explotar fuerte, con muchas ganas, y parece que se ha estancado un poco el competitivo. Hay incertidumbre que no sabe cómo va a acabar eso, si va a seguir para adelante o no va a seguir. De momento no tenemos las cubiertas bien las espaldas. Creo que hemos ganado un campeonato, hemos quedado tercero o cuarto de Europa, hemos quedado primero o segundo de España, o sea, creo que tenemos un buen roster para eso. Creo que vienen los mundiales, no sé en qué mes exactamente, porque no estoy muy puesto en el tema, pero creo que vienen los mundiales. Ellos van a competir. Si se metieran en la fase final, tienen que viajar a Londres a participar en la LAN. O sea que imagínate. Se habla mucho de nuestros programas. Volverá al patio del recreo, ¿no? 100% seguro. Y seguramente haya otro nuevo. Va a haber un par de programas este año. ¿Se puede decir? Bueno, va a ser un programa. No, el título todavía lo tenemos por el aire, más o menos lo tengo claro. Pero va a ser. El otro es un programa de entrevista en el cual soy yo el que entrevista a los jugadores. Una semana entrevisto a jugadores de fútbol y otra semana de eSport. Con la intención de intentar involucrar a los dos públicos, al público de los eSports, meterlos en el Recreativo de Huelva, y al público del Recreativo de Huelva, involucrar los eSports, porque ya sabemos que el público del Recreativo de Huelva es un público muy tradicional, muy de fútbol, muy de muchos años, entonces les cuesta un poco introducirse en los eSports, pero bueno, llegaremos. Y el otro programa es algo parecido, no es de entrevista, pero va a ser una tertulia, ¿vale? Como os imagináis, cualquier tertulia, la tertulia recreativista, cualquier tertulia, ¿vale? Pero será en directo, será a través de Twitch. Tendremos a los dos casters de FIFA llevando la tertulia adelante. Y toda la semana tendremos un invitado periodista. Seguramente alguna semana invitaremos a alguno de Española Radio, invitaremos a alguno de toda la semana para analizar la semana. ¿Qué ha pasado toda la semana? Será para analizar la semana de fútbol y la semana de eSport. Se analizará y se verá cómo ha transcurrido y demás. José, fuiste presentado hace unas semanas como Community Manager. Y bueno, quiero que me expliques qué función hace un community manager en un equipo de eSport. A ver, un community manager. Bueno, explica cómo se trabaja en el club. A ver, cómo se trabaja. ¿Está trabajando? No, hombre. Yo te iba a hablar de lo que, desde mi punto de vista, lo que yo hago, que básicamente es llevar todas las redes sociales, todo lo que se ve para afuera, que ve la gente, pues lo llevo yo. Tanto de Instagram como de Twitter, y ya está, creo, ¿no? Porque no tenemos... Instagram y Twitter. Tenemos dos redes sociales más, pero las tenemos para analizar más. Y básicamente eso. Todo lo que ve la gente en redes sociales es lo hace un community manager. ¿Lo subes tú? Sí. Porque no lo hace un community manager, lo hacen los diseñadores. Bueno. Jess, ¿estás contento con el fichaje? Sí, estoy contento con todos los fichajes que tengo. Y cada vez estamos metiendo más gente de Huelva. Es más fácil reunirte o llegar a cualquier cosa, cualquier reunión o algo, es más fácil tenerlos en persona en Huelva que no. Luego los jugadores es imposible, no puedes tener 90 personas como tenemos todas de Huelva, es imposible. Entonces,
estoy intentando que los puestos más esos cogerlos en Wero, porque siempre lo tengo más a mano, cualquier persona, si tengo una entrevista, tengo cualquier cosa, puedo tirar del manager general, o tengo al community manager cerca para cualquier cosa, si hacemos un evento, lo tengo al lado mío tuiteando, le digo lo que tiene que ir poniendo, lo que sea, ¿sabes? O sea, es más fácil. Entonces, por eso lo he intentado. Yo estoy contento con todos los fichajes que hago, la verdad, no estoy... Y de la gente que ya no está, también estoy contento, hay mucha gente muy buena, como tú sabes, los antiguos community manager y todo, se han querido ir por cualquier otro motivo, pero yo estoy contento con todo. Ha habido casos raros, siempre hay gente que te llega y no está a gusto con él o ellos contigo, ¿vale? Pero estoy contento con todos los fichajes que hago y la verdad que para mí son dos buenos fichajes, los dos están cumpliendo los dos sus... Se están adaptando todavía, hay mucho detrás. Yo recuerdo todavía a Sefi, cuando me reuní con él, que me decía que le daba miedo, que me le daba mucho, porque cuando le expliqué todo lo que había, todas las bases de datos que tenemos, lo que tenemos que hacer, lo que tanto, me da vértigo, ¿sabes? Pero claro, es por eso. Pero con el tiempo, al principio te choca, muchos datos, mucha información, te choca, pero con el tiempo, cuando empiezas a trabajar, cada uno hace su cosa y todo, llega un momento en el que él tiene que hacer lo suyo, está tranquilo, está cómodo, igual que al principio le costaba un poco más tuitear, yo tenía que estar encima, a lo mejor decía, Virche, pon esto, pon lo otro, quita aquello, pon lo otro. En el momento que le coge el rollo, ¿cuánto tiempo hace? No te hablo ya. Más de una semana que no le digo nada, ningún tuit ni nada. Lo último que le dije fue que le faltó lo del canal de la tierra, ¿te acuerdas? Se lo digo yo. No le digo nada, no le digo nada, porque más se o menos lo eso. Hoy de hecho ha subido un tuit porque es el día del orgullo friki, así que felicidades a todos los frikis. Y ha preguntado, ¿cuál es vuestro anime favorito? Yo iba a escribir, pero estaba ocupado esta mañana, no podía escribir. Pero si hubiera escrito, yo el único anime que he visto en mi vida es Goku, porque yo soy muy viejo. ¿Cómo que Goku? Goku sí se considera anime. Dragon Ball, ¿no? Goku, para mí es Goku, ¿vale? De toda la vida de Dios. Goku para mí es de toda la vida de Dios. Entonces Dragon Ball para mí es el único anime que yo he visto, porque yo no estoy como ustedes que estáis viendo One Piece, esas cosas para mí me coge a mí muy viejo ya. Esas cosas no las veo. Lo que te pierdes. Bueno, pues hablamos con el otro fichaje, con Carlos. ¿Qué hace un manager general? Vértigo. Un manager general realmente tiene que estar pendiente, como bien ha dicho antes, de todo. Es decir, cualquier problema, cualquier inconveniente, cualquier duda que vaya surgiendo, tiene que pasar por mí. Que eso es algo que quizás tengamos que ir amoldando un poco a la gente todavía del club, porque no conocemos el concepto de conducto reglamentario. Eso significa que tenemos una escala y tenemos que ir acudiendo siempre al de arriba de la escala. No podemos pasarnos tres rangos la escala y hablar directamente, por ejemplo, con Jess. Aunque en este caso hay confianza con él, de anterior, la gente anterior que ya trabajaba con él, que directamente le habla a él, pero realmente está mal. Es decir, tiene que pasar siempre por el escalafón superior, 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 hasta que lleguemos, digamos, al escalón máximo, que en este caso sí es él. Yo lo que intento básicamente es que todo vaya bien, miro correo, miro redes sociales a diario para ver qué se ha publicado, qué no se ha publicado, mirar el calendario, intentar pues tener todo más o menos... en la línea y hablar por detrás con cada una de las personas cuando hay algún pequeño fallo de que no se ha publicado o que no se ha puesto los resultados y demás, pues intento simplemente pegarle el toque a la persona correspondiente para que haga su trabajo. Es decir, no es más que eso, contestar los correos pertinentes que nos llegan, que nos van llegando de la sección pertinente, las que son de recreativo oficial, pues derivamos al recreativo, no a la sección de eSport. Y nada más, es decir, intentar ponerme un poquito todavía en línea, porque llevo 15 días trabajando, pero sí es verdad que tengo muchas cosas, tiene una mudanza, muchas cositas, que no me he podido todavía centrar al 100%, pero que pronto estoy 100% en la brecha y sacando el látigo con quien lo tengo que sacar. Yo te lo resumo fácil, él es el apagafuego. Ahí está. El apagafuego, ¿vale? Él te lo resumo fácil. Para mí siempre el manager general es el apagafuego, es el que tiene que evitar que los problemas lleguen, en este caso los CEO, que somos Antonio y yo. ¿Por qué? Porque si imaginarse, esto como le he dicho, es una escala, imaginarse que somos 100 personas en el club. Si a mí me hablara en privado cada componente del club, tendría todos los días 100 WhatsApp en el móvil. Me petaría la cabeza. Aparte de mi trabajo, más cosas que tengo, carnavales, que Juan lo sabe. Carnavales y todo, me petaría la cabeza, es que no podría. ¿Vale? Entonces, si cada uno tiene que ir diciendo, si es verdad que pueden acudir a mí por cualquier cosa. Claramente, no hay problema, pueden acudir a mí. Pero siempre tienen que intentar que lleguen ahí. Él tiene que evitar que me lleguen a mí los problemas. Si hay un problema en un diseño, él lo intenta solucionar. Hay un problema en redes sociales, él lo intenta solucionar. Que hay un problema en algo deportivo, que ya no puede solucionarlo, ya puede acudir a mí, no hay problema. Yo estoy ahí para eso también, ¿vale? Pero yo estoy centrado en otras cosas. Yo estoy centrado en hablar con el recreativo, en intentar conseguir cosas para los jugadores, tema patrocinadores, tema. Yo estoy centrado en otras cosas. A veces juegan los jugadores y ni me entero que juegan, ¿vale? Me entero el resultado después. O pregunto, por ejemplo, me has preguntado por las competiciones y más o menos te sabía decir, porque precisamente hace nada me reuní y estás sabiendo. Si me llegas preguntando de una.
Sí, de hecho, hoy nos hemos reunido los diseñadores gráficos, que no sé si se puede decir, pero pronto vamos a cambiar la línea gráfica del club. ¿Y cómo ves? ¿Va mejorando esa línea gráfica? A mí me ha gustado mucho lo que he visto hoy. Me encanta, la verdad. Así que esperemos que tenerla en septiembre, que es cuando se espera lanzarla con el inicio de temporada recreativa de Huelva. Es lo que queremos intentar. Hace dos días te preguntaron que cuál ha sido tu mejor fichaje y respondiste Lorena, que ya no está, pero bueno, desde aquí le mando un saludo también a Lorena, que fue con la que hablé para entrar yo directamente. Lorena creo que había hablado con ella. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primer fichaje después de unirte al Recreativo de Huelva? Mi primer fichaje, es que mi primer fichaje antes de unirme al Recreativo, cuando me uní al Recreativo de Huelva, lo hice justo unos días antes y no lo pude presentar hasta que se presentó lo de Recreativo. ¿Vale? Y mi fichaje, ese fichaje fue, además fue un buenísimo fichaje, fue Cuadrado, o sea, el manager de NBA. Lo fiché una semana antes de anunciar lo de Recreativo, pero no lo pude presentar porque le dije, no te puedo presentar, porque te presento esta semana, la semana que viene te he presentado con otro diseño, otra cosa. Le expliqué, le conté todo, y digo, aguántate, te presento a los dos o tres días. Los dos o tres días lo presenté de lo de Huelva. O sea, el primero fue Javi. ¿Y el mejor? Después de presentarte, después de un Recreativo. Uf, me lo pones complicado porque había gente muy buena. Es que cada uno, mira, Miriam ha sido un grandísimo fichaje. Va a quedar esto muy romántico, ¿no? Tú también has sido un gran fichaje, ¿no? Pero va a quedar muy... Lo estaba buscando, ¿verdad? Lo he buscado, ¿eh? Luego los dos que tengo aquí a mi lado. Jonah, es que he fichado gente muy buena en el tiempo que he dado en el Recreativo y gente con la que estoy muy contento. En realidad te lo he preguntado porque es que hemos dado un salto de calidad muy grande. Muy grande. Sí. O sea, ha dado un salto muy gordo. Y, bueno, ustedes que no estuviste al principio. Todos habéis llegado desde que somos Recreativo Zander. Sí. Pero si hubierais estado desde el principio... hubieseis visto la evolución brutal. O sea, eso era increíble. De cómo empezamos, con tres diseños hechos casi por nosotros. Nosotros mismos, Antonio Ceo, llevaba las redes sociales. ¿Vale? O sea, imaginarse. El salto es abismal, ¿ok? No lo imagináis. Pues estamos muy contentos de lo que ha conseguido el Recreativo Zander y el antiguo Team Zander hasta ahora. Pero bueno, vamos a ir a otra sesión, vamos a novedades sobre esta semana de videojuegos. Jen no quería hablar de esto porque... Yo estoy muy guau. Y quería que le preguntara sobre eSport, pero vamos a meterle aquí un... Yo es que soy... Yo lo reconozco. ¿Qué cuatro juegos juegas? Yo juego Valorant, FIFA, cuando me da la pica porque a veces menos me da por jugar Fortnite... a lo mejor juego algún juego de plataforma que me encantan, que juego yo solo, es cuando me meto yo solo en mi mundo, como digo yo. Ahora me pongo a jugar Uncharted, que para mí es la mejor saga que hay. God of War, me pongo a jugar juegos así, que juego yo solo, ¿sabes? Y a lo mejor me da para alguna vez meterme en el roleplay, a rolear o hacer cosas así, pero poco más. No me meto en cosas. League of Legends. ¿Eso por qué? En Minecraft, porque yo ya he pasado la época de los píxeles. Sufrí eso. Yo ya, que ya se ve todo bien, no quiero tener más píxeles otra vez. Quiero volver para atrás. Vale. Son solo cubos, en verdad, ¿eh? No, o sea, hay píxeles. Bueno, me mata la vista. Vale. Antes de traer la sesión, has nombrado el roleplay. Aquí tiene un gran roleador, como es Alejandro. Muy buena. De hecho, tengo que comunicar que el otro día dije que sería RP y efectivamente me han afectado el proyecto. Y ya soy banda oficialmente, de lo que dije la última vez, así que de aquí mando un saludito al staff. Pues bueno, le voy a hacer una pregunta así que me ha surgido a Jess, que tenemos unos valores por ser parte del Recreativo de Huelva. ¿Por qué, por ejemplo, no puede haber GTA? A ver, GTA no es un juego competitivo. Un creador de contenido, rolear, sí puede. Joder, sí puede. Lo que no puede, lo mejor, es el juego en sí. Porque el juego en sí, la de historia, lleva violencia, lleva sangre. Y hay ciertas cosas que no tenemos permitidas dentro del club. Y es los juegos de sangre o juegos bélicos, ¿vale? O sea, descartado todos los juegos de guerra. Call of Duty... Si aceptan Valorant o Fortnite, por ejemplo, porque son juegos de caricatura y no tienen sangre. O sea, mata, se encuentran las armas en el suelo y se acabó, ¿vale? Eso sí. Pero ese tipo de juego no. Los creadores de contenido tienen un poquito más de manga ancha, porque si no, se le corta mucho el eso. Entonces pueden rolear, pueden jugar a lo mejor al... ¿Cómo se llama este de miedo que juega todo el mundo?
Al de Poppy, al de... Al Famofobia, ¿cómo se llama, no? Poppy Playtime. Ah, el Famofobia. Ese, Famofobia. Ese, a lo mejor puedo jugar con ese. También sale un poco... Pero para que un poco creen contenido, ¿vale? Se puede abrir un poco más el campo. El Among Us, me preguntaron el otro día, ¿el Among Us se considera violencia? Bueno, no, depende. El Among Us se ve que bueno, mata, sí. Se ve una sangre ahí malamente hecha. Eso yo no lo consideraría violencia, pero bueno. Pues bueno, antes de entrar en la sesión, vámonos un momento a publicidad. Yo que aquí hay un problema de conexión, ¿eh? No se escucha cuando ponemos la cámara 4. No se escucha la grande. Porque en el Rincón del Pala encontrarás la Cruz Campo más fría de toda la ciudad. Nos puedes encontrar en la Avenida Campos de Montiel, número 8Q, junto al Parque Comercial de Manija del Polvorín, Huelva. Te esperamos en Bar El Rincón del Pala. Abierto el teléfono. Inmumbría abre sus puertas en Huelva, en calle Rafael López 1. Inmumbría. 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 Tu inmobiliario de confianza con una sólida implantación en el mercado inmobiliario de Punta Umbría, Huelva. Ofrecemos una amplia selección de inmuebles que puede satisfacer a cualquier necesidad de presupuesto. Nuestro equipo de grandes profesionales te ayudará a encontrar aquello que buscas y te acompañará durante todo el proceso de compraventa o alquiler. Nuestro trabajo es encontrar tu vivienda ideal en calle Ancha 72 y ahora también en pleno centro de Huelva, en calle Rafael López 1. Contacta con nosotros llamando al 959-671-332. 959-671-332. Al teléfono móvil 604-418-302. O en nuestra página web www.inmumbria.es. Bueno, pues vamos con la sesión de las novedades de la semana. Voy a empezar con lo que para mí ha sido la noticia del mes. Fall Guys, gratis, el 21 de junio. Sale para Switch, sale para Xbox, va a tener crossplay, va a tener cross progresión. Va a tener Season 1, va a empezar desde cero. Va a haber nuevos niveles, nueva skin, modo creativo. Se de la olla. ¿Qué opináis del Fall Guys que va a salir ahora? Le hacía falta esto, creo yo, ¿no? Al final, el Fall Guys estaba ya en la última prácticamente, ¿no? Nada más que lo jugaba el Nota ese que jugaba solamente. Nada más que era eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que realmente para mí llega tarde. Sí, bastante. Para mí llega muy tarde. De hecho, hay gente que lo tiene comprado, que es algo que me ha dicho Chicón, y quien lo tenga comprado le van a regalar el pase de pago y algunos aspectos exclusivos. Hombre. ¿Vale? También va a cambiar la moneda, traigo aquí una chuletilla, también va a cambiar la moneda. Las coronas ya no van a ser coronas. Ya a quien gane se le van a dar 2.000 escudos, que es como me gustas o algo así, realmente. Y sale una nueva moneda de pago que se llama aluviones. Así que está todo ahí un poco esperando de. Hacía falta un lado de cara, pero de hecho tú vas muy tarde, creo yo. Sí, yo creo que va tarde, pero bueno, vamos a. Nunca es tarde para estos juegos, ¿no? No, una vez que lo metan free to play, es muy fácil. Ya estuvo gratis, Salió con el PS Plus, ya estuvo gratis. Sí, eso sí. No gratis. Eso sí. Pero no estaba tampoco en todas las plataformas, porque en Xbox no había salido. Y en Nintendo Switch tampoco. De hecho, tú en Nintendo Switch, que tú puedas estar. No voy a decir dónde puedes estar, pero puedes estar jugando al Fall Guys. ¿En la cama? En la cama, por ejemplo. El rico de pensar, ¿no? Ahí está, el rico de estar concentrado, pues la verdad que es bastante bueno, ¿eh? ¿Creéis que llega tarde? Sí, llega tarde. Llega tarde, pero al ser free to play va a tener rendimiento, me refiero, va a tener visualización. La gente, lo de siempre, va a venir Ibai, va a venir cuatro más. Sí, habrá un pico. Ahí está, va a tener un pico de tres o cuatro días y bajará. Yo creo que ya el free to play es como la fase final del juego que todo el mundo usa. O sea, la free to play es como ya, mira, impúlsalo y lo tomamos. Sí, ahí está, vamos a ir sacándolo como servicio, pase de temporada, 10 pavitos cada mes para todo el mundo. Al final, el juego gratis gana mucho en cosmético, todo el tema de skin y el pase de batalla al final. Es la última fase. ¿Y cómo veis a Fall Guys como juego? ¿Os gusta? A ver, para mí es un buen juego. A ver, pasa el rato, ¿no? El año que salió, o el año que pegó el boom, creo que fue bastante acertado porque, claro, estábamos todo el mundo en casa. Claro. O sea, y salió pandemia. Sí. Salió ese verano, creo. Yo creo que salió el anterior. No, salió el año pasado.
El 2021, ¿no? Salió en 2020. ¿2020? ¿Sí? 2020, sí. 2020 como mínimo. ¿Seguro? Dos años tiene ya el Far Cry. Sí. Dos años como mínimo. ¿Cómo falta? ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Yo creo que sí. Salió el año de la pandemia. Pues ni idea. ¿Qué empezó? Yo creo que era 2019. Yo creo que 2019 también, ¿eh? Sí. Yo lo creo, ¿eh? O cuando salió con el PS Plus era ya... Estrenado para PC y PlayStation 4 en 2020. ¿2020? El sí, el 2020. No sé si fue verano o abril. Sí, verano seguro. Tuvo que ser mayo. 3 o 4 de agosto, efectivamente, del 2020. Ostras. Agosto lo ve. No lo ha explicado, ¿eh? Y... Es que yo me acuerdo que era verano. Que salió un buen momento, ¿no? Pues yo creo que sí que salió un buen momento porque la mitad de la gente estaba en su casa. No podíamos salir. Entonces veíamos ese juego. Decíamos, hostia, un juego gratis. Y... La mayoría tenía PS Plus en ese claro. entonces. Y que puedes jugar con colegas, no sé qué. Pues, era un juego... Pues esa es una de las novedades. La verdad que yo me bifié. Esa es una de las novedades porque en PC tú no podías jugar con uno de Play. Y ahora tiene el 21 de junio, Play. Sí. Y va a tener cross progresión también. O sea, puedes ver lo que hace tu compañero, tu amigo que tienes agregado. Puedes ver a qué nivel está. Y, bueno, yo creo que es un buen avance para el videojuego. No, realmente el cross progresión, que creo realmente que es un cross save. Que es que tú puedes jugar en Nintendo Switch y cuando te vayas en tu cuenta de PlayStation lo o de... Tienes lo mismo, estás al mismo nivel. Se entonces se base con todo. ¿No? Sí, pero bueno, ya sí, si la mayoría de juegos ya lo van ya lo traen, ¿eh? Ya se han puesto... Hay algunos que no, todavía les cuesta. Les cuesta, pero ya ni... Eso fue... Eso básicamente era la guerra entre consolas. Sí. Que PlayStation no quería tal, que Xbox, Microsoft no quería tal. Entonces costaba que llegaran a un acuerdo... Cuando es una tontería, es decir, si no hay guerra de consolas, si yo tengo una Play y a lo mejor estoy jugando en la Play abajo o tengo una Xbox en la tele de arriba, claro. Pues que yo, si estoy jugando abajo y ahora luego me voy arriba porque quien sea quiere ver el fútbol abajo, claro. Puedo tener el mismo progreso abajo. Sí, sí, yo creo que es algo básico también, que debería tener todos los juegos ya. Y la novedad que más me gusta a mí es que va a tener modo creativo, que va a poder crear tus propios mapas y va a jugar con la comunidad. Sí, y los mapas que haga la gente también lo puede eso jugar. Eso creo que es verdadero. Cuidado. Eso es verdadero impulso de la comunidad al final, como cree cosas, como le pasó, bueno, el ejemplo, por ejemplo, de un antiguo Happy Wheels. Ese juego está vivo todavía. Las carreras de GTA. Sí, creo que sí, ya está. Con todos los mapas de la comunidad que hay ahí, increíble. ¿No? Las carreras sí. de GTA. Sí. Los mapas de... Los famosos Rob Swing, guapísimo. Pues bueno, algo más que añadir de Fall Guys. Lo jugaremos. Sí, eso por supuesto. Sí. Eso está claro. Alubias corriendo, o sea. Planazo, ¿no? Un poco chartaladas. Sí. Pues ha salido un juego nuevo llamado Fist, Forgetting Shadow Torch, que llegará en formato físico para PlayStation 5 y PlayStation 4 y Nintendo Switch. El juego se trata de ponerte en la piel de un conejo duro de pelar en busca de venganza. Carlos, ¿qué nos puedes contar de él? Error, no ha salido nuevo. Tenía exclusividad con PlayStation. Y el juego salió... No lo tengo apuntado exactamente cuándo salió, pero salió el año pasado, creo que por septiembre del año pasado, que efectivamente tenía un año de exclusividad con PlayStation, y ahora Meridian Game, que es una distribuidora y productora de videojuegos bastante conocida, de hecho es socio patrocinadora del Zaragoza Club de Fútbol. Sí. La primera sesión de videojuego. Efectivamente, la primera distribuidora productora que ha entrado en el mundo del fútbol como tal. Y ahora en septiembre pierde la exclusividad y han sacado de manera física para Nintendo Switch y para PlayStation físicamente Fist, que es un Metroidvania. Básicamente vamos a tener un mapa gigante en el que vamos a tener que ir accediendo a zonas, nos van a obligar a redireccionar las diferentes zonas, ya que a lo mejor no tenemos la habilidad adecuada para ir por arriba. Entonces tenemos que ir por abajo, conseguimos la habilidad y podemos ya subir arriba, es decir, un Metroidvania de toda la vida. Uh-huh. Yo lo he jugado, me lo he pasado. Al principio fue bastante difícil, porque no tenía elección de dificultad, pero luego han metido modo fácil. Así que si os cuesta mucho, bueno, modo fácil y adelante. Se viene un buen juego, ¿no? Sí, muy bueno. Yo lo recomiendo. Vamos, yo me lo compré digital de salida el mismo día. Pues también tenemos Ikai, que es un juego de terror psicológico en primera persona, en el que tendrás que luchar por derrotar a los espíritus del pasado y del presente. Ese es la verdad que me llama mucho la atención y saldrá en formato físico en mayo, o sea, no sé si ha salido ya, para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Ya salió, me refiero, el juego ya ha salido, y que ahí ya ha salido, como uh-huh. tal.
Lo importante. Siempre he salido antes ya. Siempre lo mismo. Lo importante. No, porque cuando buscas en internet siempre hay una gran desinformación. Sí. Desinformación. Hay sobreinformación más bien. Sí. Bueno, aquí estamos nosotros para informar. Claro, efectivamente. Como Fortnite. Claro, encuentras tantas cosas que tú dices, pero bueno. Claro, tú dices, mayo, tal, vale, estupendo, pues ya está, me la apunto y listo. Pero realmente Ikai es de una desarrolladora. Todo lo que ha dicho Chicón es perfecto. Es de una desarrolladora. Está desarrollado en España. Y yo no lo he podido probar. Pero he visto cositas y la verdad que es muy interesante. Porque tiene un sistema inmersivo muy bueno. Que te mete, digamos, en el terror ese japonés ahí profundo. Y la verdad que con tema de puzzle y la inversión es bastante, bastante curioso, cuanto menos. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí, pinta, sí, sí, tiene, sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Está solo en consola? Creo que sí. Creo que ahora mismo sí. Pues no sé, me esperaba el típico juego que cuesta 2 o 3 euros en Steam. Pero parece que no, ¿no? No. Creo que estaba a 30 pavos, por vale, lo menos, vale. ¿Eh? No ha sido regalado, la verdad. No. Vale. Bueno, también tenemos otro juego que este sí que va a salir, este todavía no ha salido, que es Ultra Mega Extra Party Challenge, que llegará a Nintendo Switch en otoño de 2022, que es una recopilación de minijuegos rápido, muy meme, al estilo Wario. O sea, WarioWare. Sí. Ah, vale. Sí, es un básicamente lo que ha dicho Chicón, más de 99 juegos y muchos de ellos simplemente basados en la cultura pop y en los memes. Es decir, que para quien esté al día y tal, va a ser divertido jugarlo. Tiene buena pinta. Sí. Es básicamente un juego party. Es decir, sí, una noche de colegas. Ahí está, con cuatro colegas, tal. Bueno, tú y tres colegas más. Pero que también tiene el modo solo. Es decir, que si quieres jugar tú solo, puedes jugar solo también. Sentado en memes, o sea. Sí, sí, en cultura pop y en memes. Pues el Wario World, pero con memes. El nombre parece un meme, vale. Sí. Sí. Ultra Mega, Ultra No sé qué Party. Sí, sí, un meme. El meme del meme. Vale, bueno, lo he hecho yo, a ver el juego. Vamos con otro juego. Que este creo que ha salido hoy. No, ha salido hoy no. Ha salido hoy la noticia, que me la ha pasado Carlos. Gollum, del Señor de los Anillos. Que va a salir el 1 de septiembre para PC, consolas y más tarde para Nintendo Switch. Sí. No he visto nada porque realmente hay ahí un impasse que realmente no han mostrado nada. Entonces la gente está diciendo, tan malo es o tan mal va. Que no quiero mostrar nada. Que no quieren mostrar nada. Es decir, directamente cuelgo un tweet y digo, el 1 de septiembre, ¿no? Creo que es, ¿no? El 1 de saldrá. El 1 de septiembre sale Gollum, que mucha gente lo está esperando, la verdad, que yo también lo estoy. Sí, sí, además. Nada más que, efectivamente, nada más que por ser del Señor de los Anillos, va a pegar el pelotazo, sí, tipo sí, Harry sí. Potter. Sí, me parece curioso que teniendo a Harry Potter hayan anunciado en el mismo año y casi en la misma fecha, claro, al diseño de los sí, anillos. Sí, y además que lo dejan ahí. Entonces la gente está en plan, tan malo es que no han mostrado nada, no han puesto un pequeño teaser o nada, algo en plan, una fotito de Gollum, digamos lo que sería la portada del juego, nada, básicamente. Sí, sí, la portada del juego, creo yo. Entonces está la gente ahí un poco con las orejas levantadas en plan. Yo creo que ese juego, nada más que por la saga, lo que te has dicho, sí, ya se vende, tiene se el público vende, básico. A lo mejor dan la sorpresa y... Pues, no, las primeras imágenes que se vieron hace tiempo, creo que fueron hace 2 años casi ya, o año y medio. Es decir, que yo creo que lleva ya un rato. Que lleva. Ahora, yo creo que cosas, no es mala estrategia, crear una expectativa baja para después que el juego sea. Al final, cuando creas una buena, un teaser así, muchas veces te decepciona el juego. Creo que esta estrategia de no hacer nada es peligrosa, pero sí, también sí, puede sí, ser sí, buena. Ojo, que ahí voy a meter ahí una cuña. Ojo, que se cogen los dedos como está pasando con Abandones. Abandones es un juego. Que va a salir supuestamente para PlayStation exclusivo, uh-huh, que estaban ahí haciendo teaser y demás como si fuera Kojima y tiseando como si fueran Silent Hill. Uh-huh. Entonces ha hecho ahí una pelota, claro, que fin, ha sido inmensa, creando un hype que realmente ahora parece que era todo una estafa, en fin, que ahí hay una serie de historias detrás bastante... Eso es como el Citizen, por ejemplo, ese juego sí, que lleva parado un montón de tiempo, que ha sacado una beta, cosas así, que al final después... No, este ya se dio, este... vamos a sacar una demo tal y sí, cual, sí, sí, pero... y la demo fue un mismo teaser que ya pusieron en Twitter hace 3 días, donde para que sacas una demo, claro, si ya lo hemos visto en Twitter. Es decir, que hay cosas en la industria que están temblando. Después hablaremos de Kojima. ¿Os gusta El Señor de los Anillos como saga? ¿Creéis que va a salir un buen juego? Nunca he visto una película. Yo tampoco, ¿eh? A mí nunca me ha llamado atención.
Yo tampoco. A ver, bueno, mi padre lo ha visto. Mi padre lo ha visto y encima está en el chat y lo ha visto, creo que todas las películas del Señor de los Anillos. Y no sé si le gusta también los videojuegos, a lo mejor lo jugaría, creo. ¿Cómo sabes? ¿Gamer? ¿Qué? ¿Tu padre es gamer? Bueno, gamer solo para jugar al PES, ya está. Ah, entonces es buen gamer. Sí. No, no lo es. Sí. ¿Cómo que no lo es? ¿Cómo que no lo es? Realmente. La saga del Señor de los Anillos es indiscutible que va a vender sí, sola por el nombre. Es decir, hay muchísima gente que se ha comido todas las películas de 4 horas, la versión extendida, eso ha vendido lo más grande. Yo he visto, sin embargo, las dos primeras y la tercera no la he visto. Básicamente por pereza, no porque no me gustara. Pero de la tierra, de las películas. Sí, sí. Yo... pero no. Ya 4 horas ya era en plan, no me voy a meter. No, ya ahí, voy a dejarla ahí en el stand-by y ya lo veré. Me leo una reseña. Sí, sí, ya. Bueno, vamos con otro juego. The Host of the Dead, que volverá con un remake de... Ha vuelto, ya ha salido. Del juego original, además de nuevo contenido, ¿no? Y bueno, se llamará The Host of the Dead Remake Limited Edition, que saldrá en físico, bueno, ya ha salido en físico para Nintendo Switch. Traerá una caja exclusiva lenticular donde están de los personajes y pegatinas. Sí, ha salido... Habrá salido el remake, la Limited Edition no sé si ha salido o no. Vale, no, el Limited Edition sale mañana, 26 de mayo. Efectivamente, pero vale. El House of the Dead Remake sí ha salido, que básicamente, a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero cualquiera que haya ido a una sala recreativa es la típica máquina que tú tienes las pistolas allí, que le echabas un euro y te hartabas de pegar tiro. Yo lo he jugado en recreativa mucho tiempo, lo he jugado bastante, he echado muchas moneditas, la verdad, y ahora me he quedado con las ganas de comprármelo, pero me ha cogido hasta arriba de juegos y tal, y por ahora lo he obviado. Sé que bajará de precio y no lo descarto la compra sí o sí, por lo menos para ajustar cuentas. Pues esperemos que sea un buen juego. También tenemos una de las noticias del mes, que ha sido Multiversus, un nuevo juego de lucha free to play en el que se verán caras personajes de la saga Warner Bros. A la manera de la saga Smash Bros. Que sí. Multiverse es un juego de lucha en el que se darán tortas toda clase de personajes de la factoría Warner Bros. Franquicias tan dispares como Juego de Tronos, Hora de Aventura, los Looney Tunes. Sí. Y mezclarán a sus personajes entre sí y con los universos de Scooby-Doo y DC también. Madre mía. Bueno, el resultado, pues un alocado free to play que saldrá en 2022, tendrá crossplay entre plataformas y llegará para la consola antigua, con tanto PS4 como para PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Buena bombita esa, ¿eh? Ese juego tiene. Sí, noticia del mes para mí. Yo creo que sí, es muy bueno. Es un brawler de toda la vida, básicamente se llama un brawler. Y es bastante interesante porque yo realmente no esperaba nada del juego. Es decir, yo todo lo que va saliendo para betas, alfa y demás, lo solicito siempre. Y realmente el otro día cuando la probé, me llegó el código, la probé y me sorprendió porque visualmente es Fortnite. Es decir, es caricaturesco, ¿vale? Sí, se ve en plan Fortnite. Con un pase que va a tener pase de temporada. Todo ya tiene pase de batalla. Todo tiene que tener pase de batalla. Todo. Es que yo creo que, claro. Hoy en día. Claramente. Sí, es que yo creo que hoy en día no hay juego que, no tenga un pase. Que se plantee vender el juego y ya está. No. Es decir, la gente está acostumbrada al rendimiento de Fortnite de que cada mes y medio tenga diferentes cosas. Entonces, es obligatorio. Y la verdad que me sorprendió porque empecé el juego y nada más empezar me dicen: si terminas el tutorial, te doy a Wonder Woman. Y terminé el tutorial y estuve jugando una partida con Wonder Woman y me sorprendió porque tenía misiones, uh-huh. podía personalizar los personajes. A mí el juego la verdad que me ha dejado de mecánica todo bien o... bastante bien. Hoy precisamente me he dado cuenta que no he descubierto el modo agarre, que no sé si se puede llegar a agarrar o no porque en el propio tutorial no venía, pero todo lo demás, la dinámica bien, ¿no? Es una competencia pura y dura del Smash Bros, que por eso yo creo que no sale en Nintendo Switch, porque no hay mercado ahí, claro. Pero sí es una competencia directa para quien no tenga la Nintendo Switch, ¿eh? Sí. O sea, pues una bombita buena ese juego, la sí, verdad. Sí, sí. Pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien. Sí, no tiene fecha todavía, ¿eh? Pero vamos, no creo que tarde mucho porque se ve bastante bien, ¿eh? Septiembre por ahí, ¿eh? Está confirmado que sale este año. Sí, este año seguro. Estoy seguro. Como Navidades a lo mejor puede ser. Al igual que os voy a meter ahora uno de hackeo para aquellos que os guste Marvel. Precisamente... A mí no. Yo soy más de Martin Scorsese.
Pues para aquellos que os guste Marvel y os gusten los juegos de cartas, antiguos trabajadores de Hearthstone, antiguos programadores de Hearthstone, han creado un juego que va a salir este mismo año que se llama Marvel Snap. En principio va a salir para móvil, pero luego va a salir, quieren sacarlo para PC. Es decir, también tiene muy buena pinta. Si os gustan los juegos de cartas, es un juego que hay que, pues sí, pues hay que estar de cerca, porque son de los mismos creadores de Hearthstone, que se fueron y crearon un propio estudio. Y la verdad que ese jueguecillo lo mostraron ayer. También hay fase beta, que la página web marvelsnap.com/.es, podéis inscribiros en la beta directamente para móviles. ¿Pero a vosotros gusta Marvel? Sí. Sí. A mí sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Marvel, a ver. Montado, Marvel, ¿eh? Marvel porque es Marvel, es que porque es una fumada monumental. Eso es, mira, es decir, el tío tiene que ser un extraterrestre que ha escrito toda la parafernalia. Sí. Tiene que ser un extraterrestre, porque no es lógico cómo hila todas las cosas. Yo estoy de acuerdo en que el multiverso que se ha formado es súper chulo, es de lo mejor que se ha creado en la historia después de One Piece, pero tío, es que para mí son películas. Como he nombrado antes a Scorsese, él dijo que son películas de parque de atracciones. O sea, que no te transmiten. ¿Y qué pasa? Pero ¿y cuánta gente va a Isla Mágica, compadre? ¿Y qué pasa? Claro. No puedo disfrutar una hora y un parque de atracciones. No, me voy a comer 4 horas del Señor del Anillo. Voy a un parque de atracciones, ¿no? Voy a ir a la de Cartaya, es para disfrutar un rato, visualmente. Claro. Siento, claro. Voy a ver lo que pasa y ya está. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Yo soy fiel a Tony Stark. Iron Man. Vale. Soy esa clase de persona, ¿no? Al final. Sí. A mí me gusta Spider-Man. Ah, lo típico. Claro, el típico. El típico que no. Bueno, me gusta el de. Me encanta. El que hace así con las manos. Sí, no. El doctor Strange. Es que. Creo que sí. No. Es que me gusta el actor Samuel L. Jackson. No, sí. ¿Cómo se llama el personaje? No, Samuel L. Jackson no es, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el personaje Samuel L. Jackson, tío? Que tiene un parche en el ojo. Es el actor. Ah, ese es el. Ah, Cobra, ¿no? Sí, Cobra. Cobra. Cobra, pues. Sí, que hace del... sí, puede sí. ser el que me gusta, pero por el actor. Ah. Al igual, me gusta la de Scarlett Johansson también. Claro. Pero por la actriz. Claro. Yo soy más de Wanda, Yo soy más de Wanda. Bueno, vamos con otro juego. Una de las Furia, máquinas. Furia, se llama Furia. Nick Furia. No Cobra, Nick Furia. Nick Furia. Una de las máquinas recreativas más populares de los principios de los 90 regresa con Snow Bros. Especial para Switch. Muy duro. ¿Cómo que muy duro? Muy duro. Han sacado una edición especial en el que traen un modo de supervivencia. Bueno, traen el modo arcade de toda la vida con vidas infinitas. Es decir, le das al botoncito y te suben los créditos. Y cuando te mueres, le das a continuar, le das al estar y continúa. Que eso bastante bien, porque además dentro del propio juego lo han metido en modo fácil, difícil y normal. Y luego ha metido modo Survivor, que es una vida y hasta donde llegues. Y otro creo que tienes solo 3 vidas hasta un torre de niveles. Y hasta ahí llegaría. A mí me ha gustado, es decir, yo me lo he comprado en digital, porque creo que ahora mismo solo está en digital, de hecho. Me lo he comprado en digital y me lo he pasado. Es decir, el juego para mí ha sido una gozada, porque me ha vuelto a la infancia. Es decir, ni más ni menos que lo que jugaba en las recreativas de hace años. Sí o sí. Así que si no lo habéis probado... No. Creo que está 20 euros por ahí. El juego merece mucho la pena. Somos muy jóvenes. No te queremos llamar viejo, pero aquí tenemos lo soy, 21 años. Más que una montaña. ¿Conoces el juego este de Vampire Survivor? ¿Te suena? Sí. Pero no lo he jugado. No lo has jugado puesto. No. Que lo juegues, Y sí. Está a 3 euros. O sea, es un juego que está. Cada semana lo actualizan, De hecho, no. De hecho, ahora ha entrado en el Game Pass. ¿O va a entrar en el Game Pass? Puede ser, porque se ha puesto de muy sí, de moda. Yo me lo compré hace un tiempecillo en Steam. Lo cogí por 3 euros. Esto es el tipo de juego que te pone media hora. Cada semana recibe una actualización. Pues creo que he escuchado algo de que esta quincena entraba en el Game Pass. Pues los aconsejo que juguéis, ¿vale? Steam habrá que probarlo. 3 euros y está súper chulo. Es el tipo de juego que te puede gustar perfectamente, vamos. Vale. Pues tenemos anunciado también el Greenfall 2. Con lanzamiento previsto para 2024. Que Nacon anunció oficialmente el desarrollo de Greenfall de Dying World, se va a llamar. La secuela del RPG de Spiders, que se publicará en PC y consola, sin especificar, no sabemos en cuál, en 2024. El original fue lanzado en 2019, mezclaba elementos de RPG de acción con elecciones al estilo BioWare.
y aunque no era un juego perfecto, acabó ganándose al público gracias al boca a boca, vendiendo cerca de 2 millones de copias. Carlos, ¿tienes apuntado el Greenfall 2? ¿Sabes? Sí, tengo eso, lo que tú has dicho, que es un RPG que va a estar centrado en la historia, en la toma de decisiones, y que parece que habrá novedades en el combate táctico. Tampoco se ha visto mucho más, ha sido lo que se ha visto es un tráiler cinemático y habrá que esperar, en principio, noticias a partir del 2023. Bien, pues vamos con otra noticia que me parece muy buena, porque Epic Games está preparando el lanzamiento de un editor de Unreal Engine 5 abierto para todos, para Fortnite, y permitirá a los creadores monetizar lo que hacen. Ale, ¿qué opinas de eso? Ya empezamos. En verdad sí que pienso que está bien, ¿eh? Porque así favorece un poco más la creación de contenido y que la gente se vuelque a hacer contenido y tal. Yo creo que lo veo bastante bien. También peligroso porque puede ser también una moneda de cambio a que haya porquería y depende de cómo funciona el sistema de monetización, se aprovechen de eso, como siempre en todas las plataformas, ¿no? Pero en principio bien, creo que es una forma de impulsar un poquito en la creación, ¿no? Creo yo, ¿no? José, ¿qué opinas? Que, hombre, que los que sepan hacer diseño se van a meter ahí a muerte y que el que salga de ahí va, seguro que va a ser mejor porque va a competir contra básicamente todo el mundo. Una oportunidad, creo yo, es una buena oportunidad. Hombre, con el motor gráfico que tiene. Entonces, sí. Es muy buena oportunidad. ¿Algo más que añadir? Además, dinero. Eso, hombre, eso es lo primero que habrá que ver. ¿Cómo va a ser el tema de monetización? Si por cantidad de personas que jueguen, claro. Porque tú pon que, por ejemplo, Greb caiga por lo que sea en el nivel que tú has hecho y ahora todo el mundo quiere jugar en, claro, tu nivel. No se sabe todavía cómo va la monetización. Vamos a dejar carta libre a que hagan. A lo mejor por valoración. Claro, efectivamente, que no se sabe. Vamos a dejar carta libre a que creen y monetizaremos. ¿No? Claro. Y han dicho, pues nada, pues ya veremos a ver cómo monetizan. Es una buena oportunidad. Sí, sí, lo que claro. He dicho antes, como, a ver, veremos a ver después. Efectivamente, a ver cómo orientan la monetización, porque hay mucha gente que a lo mejor le interesa, pero ¿cómo va a ser? En base a la cantidad, claro, de personas que vayan a jugar en tu nivel, la valoración de tu nivel. Es que claro, hay mucho, depende mucho cómo enfoquen. Sí, cómo vayan a enfocar la monetización ahí. Lo veremos, ¿no? Al final. ¿Os gustan las Tortugas Ninja? Bueno. ¿Habéis jugado algún juego antiguo de las Tortugas Ninja? Creo que la Play 2, creo yo. Es que tiene muy buenos juegos, ¿eh? Ahora viene un beat de nada. Sí, pues. Prontito. Y han anunciado precisamente, creo que Meridian o Tresura. Uno de los dos ha anunciado hoy una edición muy importante de un beat de nada de las Tortugas Ninja. Sí, pues Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángelo han vuelto desde las alcantarillas con Teenage Mutant Ninja Turtles. De Kowabunga Collection, o sea, el nombre más largo no puede ser. Engancha. En colaboración con Nickelodeon, que creo que es un canal de televisión, ¿no? Sí, es una productora. 13 juegos innovadores de la historia de títulos retro de Konami de Teenage Mutant Ninja Turtles. O sea, bueno, van a seguir TMNT y ya está. De 8 bits, o sea, van a salir todos los juegos en uno de sus arcades y sus versiones japonesas. Que llegará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Nintendo Switch. Bueno, esta increíble colección de 13 clásicos original permite perseguir a Shredder, que supongo que será un villano de la serie, luchar contra Foot, enredarse con un Bebop, o sea, están todos los personajes de la serie. Que bueno, parece que Konami ha hecho una buena adaptación, ¿no? De 13 juegos de la Tortuga Ninja. Joder, sí, buen pack, claro. Buen pack. ¿Lo jugaréis? ¿Os lo compraréis? Yo es que no he visto a Tortuga Ninja en mi vida. Yo probablemente sí. Yo sí, yo sí. Yo la única Tortuga Ninja que conozco es Mbappé, entonces. Yo probablemente caerá. Yo si puedo, también caerá. Lo tendré. Sí, sí, yo creo que caerá. ¿Qué opinas de Mbappé? ¿Qué opinas? Cambiamos de sesión. Cambiamos. Menos mal que estoy de recre. Pokémon Edición Inazuma Eleven. ¿Cómo? Sí. Un fan. Sí. Está creando un Pokémon de Inazuma Eleven. No sabes lo feliz que me ha hecho ver eso. Te lo juro. José, ¿qué puedes decir de eso? No sé, o sea, es un juego que me había pasado una y otra vez sin cansarme. Yo, el vídeo que vi en Twitter, controlabas a Mark Evan y ibas por. O sea, las típicas rutas de Pokémon, ¿no? Y arriba a la izquierda te sale la zona donde estás.
pues te salía Ribera del Río, Ciudad Raimon, no sé qué, y podías combatir contra Acerblade, Jude, y era una locura, o sea... Yo creo que los líderes de gimnasio va a ser los equipos por orden del anime, o sea, primero Royal Academy, o sea, es, va a ser una locura. El Otaku, el Okul, hay un equipo que es el Otaku, coño. ¿El Otaku? Sí, de verdad, búscalo. No me acuerdo yo de eso. Sí, el Will, el Zeus era... Yo creo que el campeón va a ser Raidark. Sí. Yo creo. O Raidark o... Se me ha olvidado el nombre. El entrenador. Bueno, quien sea. Seiman. Seymour. Los Pokémon, no sé si los has visto, ¿serán los reales? No he visto ningún eso, pero supongo que sí, que serán los reales. Yo creo que he visto un Pikachu que está editado con la bandana de Mark. A mí, yo personalmente soy más fan de los juegos, los hardrun de Pokémon que tienen Pokémon real. Yo igual, por eso pregunto. No me gustan los Pokémon creados. Bueno, sí, creados, sí. Pues bueno, antes de irnos a otra sesión, vamos a publicidad. Antesap. Empresa instaladora de telecomunicaciones. Nos dedicamos a la instalación y mantenimiento de antenas, porteros y videoporteros. También ofrecemos mantenimiento de sus instalaciones por una pequeña cuota al mes. Pida presupuesto sin compromiso en número telefónico 606-048229. 606-048229. O por email info@antesap.net. Antesap. Bueno, no es GTA, no entramos en GTA, pero vamos con la sesión random, como el otro día. Carlos, tú no estuviste el último día, pero hablamos de noticias random sobre videojuegos. Y bueno, ha salido un tráiler de una serie de Resident Evil en acción real en Netflix. No sé si lo has visto. Lo he visto. ¿Qué opinas de eso? A mí es que todo lo que sea zombie me encanta. Pero comparando con las películas de Resident Evil, me refiero a que no han tenido una buena adaptación al videojuego. Algunas sí, pero... Creo que realmente ni el nombre. Es decir, es que no lo han llamado, creo que no lo han llamado, ni no lo van a llamar, no lo van a llamar ni Resident Evil. Creo que se llama algo Umbrella o no sé qué decir. Todavía no se ha hecho algo que realmente lo llame Resident Evil, una serie en condiciones. Pero vamos, yo la veré. Si es de zombie, sigo viendo The Walking Dead casi a día de hoy. Y eso ya es muy duro. Y eso ya es muy buena duro. Serie. Eso ya es muy duro, ¿eh? Después de 10 o 11 temporadas, muy duro. Yo es que si quiero ver zombie, voy a las colombinas a las 7 de la mañana. La totalmente. Sí, pero como llevamos un montón de años ya sin colombinas. Este año. Este año ya. Es el momento. Que lo comentamos el otro día, los cantantes y demás. Buena, pero... Los cuplaya. Esperemos que sea buena serie. Antes he dicho que íbamos a hablar de Hideo Kojima, porque se ha rumoreado que puede salir Death Stranding 2. ¡Ostras! Pero, a ver, ha sido algo raro, porque el actor principal de Death Stranding, Norman Reedus, se ha ido de la boca en una entrevista y ha confirmado que está trabajando en Death Stranding 2. Kojima no ha anunciado el juego, pero ha reaccionado en Twitter. No se ha hecho de rogar y está cargado de humor. Ha compartido una secuencia de fotografías en las redes que se ven en su cuarto y pone: venga a tu sala privada, amigo mío. Y sale Kojima con un bate de Walking Dead, precisamente. O sea que puede ser verdad que tengamos un Death Stranding 2 en camino. Ojo. ¿Os gustó ese juego? Porque yo tengo una ganas de probarlo, increíble. Fue bastante raro. Tengo un juego pendiente que tengo de jugar. O sea, ¿no jugaste el 1? No. Tengo ganas de jugar el primero, un juego que siempre tengo en la recámara ahí para jugarlo. Parece súper. Me dijeron que una obra maestra, dijeron, ¿no? Que sí. Era como... Yo estoy esperando el PlayStation Plus. Sí, buena elección. Realmente, me llama porque el actor principal, llevo viendo The Walking Dead 12 años, por lo tanto el actor principal tenía que jugar el juego sí o sí, pero realmente eso de que fuera un Walking Simulator... Sí. Amazon Simulator. Efectivamente, un Amazon Simulator totalmente no me deja mucho que desear. Entonces, voy a aguantar ahí a que me lo regalen en el PlayStation Plus. Yo también estoy contando que baje mucho de precio. Sí, y sí. Cuando estás asequible, de ahora. Y para jugarlo, sí. Bueno, después hubo otra imagen de Kojima con el actor arrodillado y Kojima en posición de ataque. Luego hubo otra
como si ya nada hubiese pasado. Los dos aparecen abrazados y tan amigos. Así que quedó en el aire ese Death Stranding 2. Ahí se queda. Y toca esperar a ver lo que van a hacer. A ver, yo creo que Kojima no es tonto. Y ha sabido darle provecho al error del actor. Y yo creo que sí que viene un Death Stranding 2. Puede ser, ¿eh? No, seguro, porque además hace poco se anunció la versión Director Cut, metiéndole más escenas y demás. Es decir, que le van a sacar el jugo a la saga, le van a sacar el jugo todo lo que pueda. Yo tengo entendido que tuvo buenas reseñas y tal, que el juego estuvo bien, ¿no? Sí, el juego, además creo que fue exclusivo de PlayStation. Sí. Recién salido, no recuerdo si fue recién salido PlayStation, al poco fue exclusivo. Creo que sí, cogió la exclusividad. Y la verdad que el juego se veía espectacular. El juego era una película. Sí, el juego se veía espectacular. Y de hecho, ahora hace poco anunciaron eso, el Director Cup, que era como una escena en un State of Play. Anunciaron el Director Cup, que era como más misiones nuevas y demás. Es decir, que seguían dándole juguito. Lo veo bien, vamos, de hecho. Y además que todo el mundo lo ha dado por Kojima. Sí, sí. Y van con Kojima a muerte. De hecho, están pidiéndole que el mismo Kojima coja un Silent Hill. Sí. Y no hay manera de que... No sabemos realmente si están o no trabajando. Yo tengo entendido que es un genio. A mí me parece un genio, Kojima. Sí. Un genio, Yo, las pocas cosas que he escuchado de él y gente decir, este tío es un genio. O sea, tío sabe jugar bien las cartas y sabe hacer juego de verdad, vamos. Para mí es el Tarantino de los videojuegos. Eso escuché, efectivamente. Esa misma frase, vamos, escuché. Me la acabo de salir de la manga, te lo juro. No, yo ya te digo, yo realmente creo que él además incluso sacó PT. ¿PT fue de él? Sí, fue de él. Efectivamente, pues PT, hubo una época en la que la gente estaba vendiendo la consola, la Play 4, con la demo de PT, porque se la quitaron de todos lados. Le estaba vendiendo por un pastizal, como una lección coleccionista, en plan, yo tengo la demo de PT instalada, la vendo por un dineral. Sí, la gente lo estaba comprando. Es decir, que la verdad que Kojima, todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, pero PT se quedó como en una beta, ¿no? PT no llegó a nada, de claro. Hecho, supuestamente lo quitaron. Si tú lo tienes en la biblioteca, lo puedes rescatar. Pero ahora mismo no está en la Store. No está ya para consumir. ¿Y ese juego de qué iba? De terror. Es como, sí, era como estabas en dos pasillos, y ibas andando por el pasillo y tal, y te ibas abriendo la puerta, a lo mejor ibas abriendo cosas. Conforme iba evolucionando por el pasillo, ibas evolucionando y viendo se abrir una puerta. Era muy psicológico. Del techo, sí, era. No llega nada, ¿por qué? Qué raro, ¿no? No llega nada. A ti te gustaría, Ale. Muy psicológico. Sí, además la música te metía dentro también, era muy inmersivo también, ¿eh? Bueno, tenemos otra noticia, y es que Evangelion ha hecho una colaboración con PUBG Mobile, y sale el sexto ángel peleando con el EVA 01, no sé si esto sonará chino o japonés, mejor dicho, pero es que no sé si habéis visto algo. ¿Tú lo has visto, Carlos? No, pues, lo he escuchado, pero no he visto nada, ¿eh? Sale el EVA 01 dentro del juego y es espectacular, o sea... Es increíble. Bueno, Evangelion, uno de los animes más exitosos del mundo, todo el mundo lo conoce. Es una rayada, yo conozco que es una rayada. Y bueno, pues se ha metido en el Battle Royale para dispositivos móviles en este mes de mayo. Y bueno, a partir del 19 de mayo, los jugadores podrán participar en un nuevo modo de juego llamado Core Circles, que se desarrollará en los mapas de Erangel y Libic, que son dos mapas del PUBG. Y mostrará al EVA 01 enfrentándose contra el sexto ángel. La verdad que yo he visto las imágenes y es muy bonito, ¿eh? A mí PUBG no me llama tanto la atención visualmente, pero la entrada del EVA 01 ha sido espectacular. Se ve el juego espectacular, ¿eh? Se han marcado un Warzone con tipo... Sí, con tipo versus Godzilla. ¿No? Pues bueno... Vamos con otra noticia, y es que la compañía Devilish Games ha sacado un juego. Pongo aquí la música de Crash, que a mí me gusta. Devilish Games ha sacado un juego titulado Minabo. Suena bien. No, pero ¿ya ha salido? Minabo todavía no. No lo sé. Es un juego de simulación social en el que caminarás por la línea de la vida mientras tu nabo crece y prospera. ¿O no? Farming Simulator, ¿no? Un nabo de... Me refiero a la hortaliza, ¿eh? Pero han sacado
juegan muy bien con los nombres. Ahora hablaré de... ¿Sí? ¿Sí? Dale, sí, entonces. Bueno, si quieres dilo tú, pero... No, porque no recuerdo el nombre exacto, pero saben jugar muy bien con los nombres, ¿eh? Top. Bueno, después lo digo. Tu vida empieza cuando brotas de la tierra y el tiempo pasa con cada paso que das. Bueno, y tú decides en qué ritmo camina en cualquier momento y de la experiencia se aprende. Rodéate de otros nabos e interactúa con ellos para forjar tu personalidad. Es que saben jugar las cartas bien. Claro, hasta ahí bien, ¿no? Pero es que el juego se ha empezado a viralizar cuando en Steam ponía... ¿Aún no tienes mi nabo en tu lista de deseos? No. Y Steam apoyando, ¿eh? O en revistas digitales, mi nabo se ve enorme en Nintendo Switch. ¿Qué esperáis de ese juego? Hombre, da lugar. A los nombres da lugar, ¿eh? Es decir, yo creo que todo el mundo, en cuanto vimos el anuncio de Minabo, sí, ya empezamos a publicar cosas en Twitter. Cosa, en plan, yo si fuera ¿habéis visto Minabo? Sí, yo sí. Si fuera una compañía, haría esas cosas. Si tuviera dinero y poder, haría esas cosas. Está J4 en el chat diciendo el GOTY. Se lo han sacado. Totalmente, vamos. El GOTY. Que tiemble el juego en Legacy. La verdad es que sí. Y bueno, no sé si era la compañía o el desarrollador. Son españoles. Lo que tú dices. El nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre? No, han sacado un nuevo personaje. Ah, vale. Se llama Topota. Topota. Efectivamente. Es que yo sería esa compañía, pero pues, si tuviera claro. Recursos sería esa compañía. Y se llama Topota. Y es verdad que yo he visto un pequeño gameplay que se ve un topo saliendo como de abajo para morder o algo, y, ¿no? Y es la madre del topo protagonista, claro. ¿Y es Topota? Claro, Topota. Topota. Son muy buenos, tío. Es que son unos genios de marketing. Sí, sí, Topota. Y españoles tenían que ser. Sí, sí, está hombre, claro. Hombre. De Albacete. De Murcia. Y, bueno, vamos con Pro Evolution Soccer, ¿vale? Que hay noticias nuevas. Vale, bueno. No le gusta, pero... A mí me quitáis ahora mismo el micro. Hay noticias nuevas y es que parece que se han puesto las pilas. El 29 de mayo al 2 de junio tendremos un mantenimiento a gran escala para implementar la actualización 1.1. En este juego ya se podrá probar las novedades que tendrá el apartado offline. Partido de 10 minutos, modo libre desbloqueado, mejoras del gameplay. Una vez finalizado el mantenimiento tendremos las siguientes novedades. El lanzamiento para el móvil, o sea, eFootball 2022 Mobile. Mejora en la toma de decisiones de victoria y derrota por desconexión, que eso era un espectáculo lo que hacía la conexión. Mejora de servidores, novedades por confirmar. El crossplay con móvil, no se sabe todavía, pero puede haber en un futuro. Y a partir del 14 de junio inicia la temporada 2. O sea, eso también va por temporada, como todos los juegos ahora. Y la reapertura de eFootball League. 300 eFootball Coins a partir de ahora. Y bueno, muchas novedades, pero todavía no se sabe. El Liga Master, no se sabe. El ser una leyenda. Ser una leyenda. Eso tampoco está, ¿no? En modo offline. No hay modo editor. Eso es muy importante. Jonah y yo, ¿qué hacemos sin modo editor, tío? Pues yo qué sé, no hacemos nada. Pero tres días de mantenimiento. Sí. Es que me parece mucho. Por mí puede ser en 4, 5, 6 días. O sea. Tres días. A lo mejor sale algo me que. Me da igual. Pero tres días a mí me parece mucho. Ale, está gratis, va a ser gratis. Descárgatelo. No. Y nos echamos un partido. No lo creo, ¿eh? Yo me pido el Triana FC. Antes me veo las películas de esto. De los anillos. Sevilla Triana se llama. Cuidado, Sevilla Triana, ¿eh? ¿Sabes qué equipo Sevilla Triana, Ale? Me suena. El Betis. No el Betis. Ole Betis. ¿Tío? Sí. ¿Sabes cómo se llama el Sevilla? Qué duro. Sevilla Nervión. Nervión, hombre. Eso estaba claro, pero qué duro, tío. No se sabe nada de eso, pero también se ha puesto a trabajar el Fútbol Club Barcelona, que como es partner. Sí, es partner. Y ha recibido un escaneo 3D de todo el equipo, con ayuda de 110 cámaras, caras, modelados, gestos, movimientos de cada jugador recreados para el juego, hasta el más mínimo detalle. Y también la semana pasada, Konami realizó grabaciones en Francia, con Messi, Neymar y otros jugadores que al parecer son embajadores. Lo curioso es que la agencia a cargo menciona que se trata del futuro eFootball 2023. No sé, es que no sé cómo tomarlo, porque están trabajando en el futuro. Messi con el eFootball, Cristiano con el UFL.
Bueno, Cristiano también está con el eFootball, ¿no? Sí, actualmente sí. No, pero Cristiano sale ya del eFootball. Tiene que salir claro, del eFootball sí. Ya porque está en el UFL. Y en la imagen UFL. Principal. Sí, sí. En la cara del UFL. Sí. Sí, junto con Kevin De Bruyne. Y vamos, sale este año, sí o sí, creo yo, ¿eh? No, no creo yo que vayan a demorarse mucho más sí. Sacarlo. Pues eso, las novedades serán el fútbol 2022. La actualización del móvil. En consola el 30 de mayo. Bueno, mantenimiento el 30 de mayo hasta el 2 de junio. Bueno, no sé, yo es que ya no me espero nada del eFootball. He estado jugando estos días. Ha mejorado. Pero, tío, que me ponga un modo de editar, que yo quiero jugar con el recre, tío. Yo jugué un par de días. Ya está desinstalado desde hace un buen tiempo. Y yo espérate a que haga el recre. Vale. Vale. Y ya lo pruebas con la nueva actualización. Con el 3 de junio, que ya termina el mantenimiento, lo descargo. En agosto sale la nueva equipación del recre. Ojo, cuidado. Ya estará hecha. Se ha fijado, ¿eh? Cuidadito. Bueno, también la del Sporting de Huelva, que claramente. De hecho estoy trabajando en ello para el último PES, para el PES 2021. Estoy ahora trabajando con el Sporting de Huelva para sacar la nueva equipación. Y también estará en el FIFA. Así que quien sea fan, ahí lo tendrá. Hombre, FIFA tiene sentido porque hay mujeres, mientras que en el PES no. Ya, pero se puede jugar con el modelado del cuerpo, se puede bueno, hacer sí. Algo. Bueno, sí, bueno, sí, con un moto, yo qué sé. Pero bueno, quiero hacer no sé si lo puedo decir. Es que me ha llegado hoy un mensaje relacionado con el Sporting de Huelva. Ojito. No es nada malo, es que hoy ha pasado varias cosas, pero bueno. Me han dicho, hola Adrián, no sé si lo sabrás, pero Football Manager, ¿conocéis ese juego? Sí. Que eres un entrenador, haces las tácticas. Está montando toda la parte de fútbol femenino con vistas a lanzarlo en 2024. Y bueno, me ha hablado uno de los que hace el juego, ¿eh? Y me ha dicho, estamos buscando voluntarios que sean cercanos a equipos concretos para conseguir la información más acertada y que colabore con nosotros en el videojuego. Y claro, me han cogido a mí para hacer al Sport. Ojito. Notición, bueno. Ojo arras, ¿eh? Ya lo quería decir, sí, pero sí, bueno. Han pasado cositas, dices, joder. Joder, no pare. Y se va el domingo, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El domingo? El domingo el voy. El domingo a Madrid, ¿no? Lo voy a decir desde ya. Venga, dilo ya, claro, tío. Venga, vamos. Ya, una exclusiva, dilo ya, carajo. Estará acreditado en la final de la Copa de la Reina. ¡Bum! Joder. Perdón, me he equivocado. Hombre, no la busqué. Ahí. Que de hecho va ganando el FC Barcelona. Eso es que ahora mismo estamos a lo mejor que de Barcelona Madrid. A lo mejor que una entrevista a Alexia Putelas. No sé, yo lo dejo ahí. Ojito, ¿eh? Yo la verdad que prefiero que pase el Madrid, ¿eh? Yo creo que también. Sí, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. Vale, joder. Vamos con otra sesión, pero vamos antes con publicidad. Calle Rafael López 1. Inmoumbría. Tu inmobiliario de confianza con una sólida implantación en el mercado inmobiliario de Punta Umbría, Huelva. Ofrecemos una amplia selección de inmuebles que puede satisfacer a cualquier necesidad de presupuesto. Nuestro equipo de grandes profesionales te ayudará a encontrar aquello que buscas y te acompañará durante todo el proceso de compraventa o alquiler. Nuestro trabajo es encontrar tu vivienda ideal. En calle Ancha 72 y ahora también en pleno centro de Huelva, en calle Rafael López 1. Contacta con nosotros llamando al 959-671-332. 959-671-332. Al teléfono móvil 604-418-302. O en nuestra página web www.inmumbria.es. Vamos con sección nueva. Vamos con top 10. Vamos a empezar con la revista Time, que ha elegido a Grand Theft Auto 5 como el mejor videojuego de la década. ¿Estáis de acuerdo con eso? Ale, ¿a ti qué te gusta GTA? Sí, ¿no? Yo creo que sí, de acuerdo, ¿no? Dentro de lo que es GTA está muchísimo en 10 años. Sigue activo el juego. Y se sigue actualizando a día de hoy en todos los aspectos, tanto dentro del juego como fuera de la comunidad, todo. Yo sí lo viví, la verdad. Pero la década... ¿Desde el 2012 al 2022? Claro. Entonces sí. Es que, claro. Como videojuego que lleva toda la década. Sí. O
sea, es que no hay otro que se me ocurra que esté a tan gran... Quizá, si fuera de 2012 a 2016, te diría Call of Duty. Ahora te digo pero la lista. Como es hasta 2022, ahí ya patea. Yo no soy mucho de roleplay de GTA y tal. ¿La historia no te gusta, la historia de GTA V? Sí, es decir, los he jugado. Pero realmente no... Me gustaban más los antiguos. Cuando tú ibas en plan por la calle, que era un modo historia, hacías las misiones y tal y eso. Ahora que está más enfocado a roleplay, no... Pero sí es verdad que es digno de que un juego lleve 10 años... Y siga activo. 10 años que siga activo y sí. Hasta hace poco metieron algo, una actualización de coche o de carrera. Y no activo, porque puedes estar activo, pero activo ganando una millonada. Activo, puntero. Es decir, que eso. Hace poco, creo que hace unos meses, recibió una nueva actualización, que es otro DLC de esos de Rockstar famoso. Y el juego sigue de hoy, vamos. Incluso, como he dicho antes, como dentro, como fuera de la comunidad. El juego de rol ahora mismo está en auge también. Sí, es totalmente... Pues la revista sitúa en el puesto número 2 a The Legend of Zelda Breath of the Wild. La gente lo tiene como obra maestra. Yo no lo he jugado, solo lo he visto. Y a mí me gustó lo que vi. ¿Tanto como para ser de los últimos 10 años el top 2? No. Yo tampoco. A mí me parece... Yo no he jugado a ninguno de los del que voy a decir, ni del que voy a decir, ni el... Cerda, pero a mí el Elden Ring me gustó mucho más. Sí. De hecho, no está en el top. ¿No? ¿Que no está en el top? Pues así. ¿Cuándo sobre la revista esta, que es la revista Time, pero... Se hizo hace poco, creo. Sí, claro, sí, este top es nuevo, es de hace dos semanas. Es que el Elden Ring ha sido un juegazo. Me parece bastante eso que no esté. Creía que me lo iba a decir que era el 3 o por ahí. Adivina cuál es el 3. Es fácil. Call of Duty. No. Fortnite. Madre, es que también ha sido un boom. De hecho, me sorprende que no esté el segundo. Así te pero Fortnite tampoco lleva más o menos 10 años, ¿no? Fortnite llevará 7. No, si es de 2017. Pero están siguiendo criterios de venta, o porque no me parece compatible eso comparar como videojuego al Zelda con el Fortnite. Claro, o sea, es que no están siguiendo algún criterio lógico. Es decir, es como... Claro. Claro, claro. Es repercusión, ¿no? Al final. Claro, yo creo que es sí. Repercusión. Es por repercusión, creo yo. Bueno, voy a decir el resto del top. Hay uno muy abajo, pero bueno. Ahora viene Dark Souls. No está el del ring, pero está Dark Souls. Sí, la saga Dark Souls. Es aceptable. Esa saga también ha dado muchísima vida. Está el League of Legends, pero bueno, League of Legends más antiguo, supongo que será el del móvil. No sé. No, yo creo que es de 2009, creo, ¿no? Sí, pero de antes, pero bueno, se referirá a lo mejor al comportamiento en la década. Es decir, no que haya salido en esta década, pero el rendimiento del juego en sí. Sí, bueno, acabo de leer otro juego que sí es antiguo. Bueno, está Pokémon Go. Pokémon Go. Bueno, yo lo veo bien. Es que meter en una misma lista al Zelda y a Pokémon Go es súper raro. Pero es por la reproducción. Yo creo que sí, o por pico de por pico de jugadores o por lo que ha sido el juego en sí en la década, creo yo, ¿no? Pero claro, el GTA sí ha tenido, o sea, ha tenido su momento de bajada, pero yo creo que es el más plano de todos. El más plano, el más significativo, ¿no? De la década también, lo que ha importado, porque Pokémon Go fue una junto a Fortnite también. Pokémon Go fue un estallido también. Pero Pokémon Go hay muchísima gente que todavía lo juega. Todavía siguen actualizando los juegos y todo. Sí, increíble. Después tenemos para mí este es el mejor juego de la década y parte de la historia, Minecraft. Minecraft es un juegazo, Que bueno, salió en 2009, es que pero el juego final salió en 2012. Literalmente, creo que es el único juego sin límite. Juego, es que Minecraft... Es el único juego sin límite. Puedes hacer lo que tú quieras en el Minecraft. Es el juego más rentable que te puedes comprar. Y barato, Y barato. Sí. Barato. Bueno, hay gente que se lo pilla en PC de tal manera, pero que es barato. Yo lo tengo de tal manera. Yo también. Después viene de Elder Scrolls Skyrim. Lo veo también lógico. Tenía que estar. Que yo no soy fan de ese juego, pero es que... No, esos son juegos que tienen que estar. Es decir, la propia repercusión del propio juego. El Portal 2. Ostras. Sí. Bueno. Y este me sorprende, el Disco Elysium. ¿Cuál? ¿Qué? Disco Elysium. ¿Qué juego es ese? Disco Elysium es un RPG táctico, digamos, de combate por turno. Ostras. Y... ¿Como el TFT?
Sí. No. Ah, no. En modo, digamos, modo historia. Es. ¿Cómo os explico? No sé explicaros ahora mismo. Que por eso no es sé como... cuál es, qué juego es. Bueno, grillo, porque realmente no sé explicar. ¿No hay un juego parecido? Sí, sí, hay varios. Es como un XCOM. Tipo, que tienes que ir desplazándote, pero luego son combates por turnos. En plan, tienes cuatro casillas, vale. Tienes tu personaje plantado en los dos sitios y Justo. Tienes tres turnos con un personaje, otro tres turnos con otro. ¿Es como el Dark Dungeon, puede ser? ¿Sabes cuál es ese juego? Sí, pero a enfocado a, digamos, claro. Visto desde arriba. Desde es decir, arriba, claro. Entonces, más parecido a un XCOM, claro. ¿Sabes? Vale. Llama un y para mí, ¿en ese top no está el WoW? No, el WoW es muy antiguo. Pero el WoW hace poco sacó dos actualizaciones, claro. Clásica además, hace poco. El año pasado, hace dos años. Bueno, y ahora se viene una pedazo para otra actualización. Expansión que eso mete un... Para volar y todo. Sí, dragones, vamos. Sí, dragones, efectivamente. Bueno, y también el... Bueno, es que el Classic metió mucho... Sí. El Classic metió un empujón ahí bueno. Pues vamos con otro top, con los juegos más vendidos del mes pasado. ¿Cuál crees que es el top 1? GTA. No. No, pero será el Elden Ring. Del mes pasado. Espérate. Se nombró aquí en el primer programa. Hostia, pues mira que me lo he visto, ¿eh? El GTA 6, ¿te imaginas? No. ¿Le doy retable? ¿Cómo? ¿Le doy retable? Dale de roble. Minecraft. Yo voy a tener que hacer ahora. Kirby y la Tierra Olvidada, para Nintendo Switch. Hombre, estaba claro. ¿Y por qué no lo has dicho? Porque no sabía. Yo, es que, aunque parezca broma, cuando uno juega tantos juegos, realmente pierde la noción de si salió el mes pasado, claro. O salió hace 20 días, o 15, o 3 meses, ¿sabes? Entonces, es que el otro día, yo tiro a mis ramas, el otro día salió que Overwatch, bueno, el otro día no, ayer hizo 6 años que salió Overwatch. Es que 6 años, verdad, tío. Y es que yo recuerdo perfectamente que estaba jugando juego. En la beta ayer. Sí, sí. Y lo mismo con Fortnite, por ejemplo, que tenía 5. Claro, y sí, es que Fortnite, yo tengo comprada lo que era salvar el mundo. Es decir, yo hice una reserva de lo que sería, digamos, la beta casi. Que los 5 años que lleva Fortnite, los 5 años han dicho que lo van a poner gratis. Claro, claro. Y tú dices, pero es que ya ha pasado 5 años, tío. 6 años. Entonces, por eso te digo que. Realmente el Kirby, por supuesto, vamos, estaba claro que el Kirby iba a vender porque además son franquicias, lo que hemos hablado antes, son franquicias público. Que venden. Cuando salga ahora este año. La lista es en España, que también sorprende. Sí, sí, pero igual que cuando salga ahora el mes que viene, el día 10 de junio creo que sale Mario Striker, sí. Lo va a reventar. Y el Mario & Rabbit, que saldrá para octubre o noviembre, lo va a reventar. Es decir, es que Nintendo... Solo con que ponga Mario. Efectivamente, Nintendo solo con que ponga Mario, Kirby o Zelda, ¡pum! Para adelante. Es que el que no es fan tanto, porque pone yo Mario. ¿Qué estás haciendo con los sonidos? Es que está tanto golpe y yo pues, le pongo el golpe también. Es que con que ponga Mario, no eres fan de Mario, conoces a Mario. Tu abuela conoce a Mario. Tu abuela conoce a Mario. Todo el mundo, sí, sí. Sí. Como dice mi abuela. Dice Cuadrao, ¿se puede decir que Minabu lo va a reventar también? Hombre, claro que lo va a reventar. Posiblemente. Lo va a reventar. Solo sale. ¿Cuál es el segundo detrás de Kirby? ¿Cuál crees? Es de este año. Mira, me voy a tirar un triple. El Nintendo Switch Sport. No. Eso ha salido este mes, de hecho. Ah, hostia, podría quedar el mes pasado, tío. Leyendas Pokémon Arceus. ¿Todavía? Sí. A ver, no me sorprende. Porque a mí me parece un juegazo, quitando el tema de lo que todo el mundo se queda. Que de cómo se ve. Pero me sorprende que aún así venda. Porque creo que salió en. ¿Qué salió en noviembre? ¿En noviembre, diciembre? ¿Del año pasado? ¿Cuál es el Pokémon? En enero. En enero. Y todavía en mayo, todavía que siga vendiendo tanto. ¿Por qué Pokémon? Al final. Es que son franquicias, sí. Que la gente las sigue comprando. Mucha gente no lo compra de salida, pero espera a que baje un poco. Y mira que Nintendo no baja nada, ¿eh? Es decir, porque Nintendo, tú vas a comprar hoy el Mario Kart
8 creo que es el último, ¿no? Deluxe. Y el 8, el 8 Deluxe, ¿no? 8 Deluxe. Y está todavía a 58 pavos. Y tú dices, yo, pero el psicópata, ¿cómo está todavía? El Mario Kart de la DS está a 60 euros. Claro, tú dices, ¿cómo todavía? Es que, tío, claro, ¿cómo van a querer sacar otro el Mario Kart 9? Es decir, si es que sigo vendiendo a 60 pavos el Mario Kart 8. Aún así tiene público. Además, pero han añadido contenido nuevo. En Nintendo, no sé si hay o no, pero no hay un Nintendo Plus. Como el PS Plus. Claro. Ahora, hace dos meses sí, han metido como un. Pero que lo que te están haciendo es dándote port de ROM, básicamente. Claro, son ROM solo. ROM emulado de Nintendo 64, de Super Nintendo, etcétera. Y ahora lo que han sacado es con este servicio, lo que te han hecho directamente es: quien tenga el servicio, le regalo, bueno, le remasterizo 16 o 24 circuitos de toda la historia de Mario Kart. Sí. Entonces, hay gente que se puede pagar también por separado, como un DLC. Está muy bien, Lo vi otro día, lo de remasterización de todos los juegos que es de retro. Hay un montón, yo tengo Nintendo Switch. Bueno, tiene mi hermano chico, me la cogí otro día para cogerla. Y un montón de juegos súper chulos. Sí, sí, hay muchísimos juegos, ¿eh? Están muy bien, ¿eh? Está bastante bien. Están muy bien, están muy bien. ¿Cuál crees que es el tercero? Os va a sorprender, ¿eh? El tercero. Sorpréndeme. Es el juego favorito de alguno de ustedes. El de la Fuma y de Vendotti, ¿va a ir? FIFA 22 para PS4. FIFA 22 es más. Si es el mes pasado, sí. Es FIFA. Claro, es que este mes ha salido gratis en el PS Plus. Pues vaya. ¿Quién se lo compró? Vaya. Vaya rabia. Ha salido gratis, sí. Las confío, ¿eh? ¿Cuál cree que es el cuarto? FIFA 22 para Nintendo Switch. Ay, ¿en serio? Sí. Pues me sorprende porque yo juego todos los días 3 horas al juego. Y me sorprende todavía. Bueno, a ver, si es verdad que ahora es, en mi opinión, viene la mejor época del juego, porque es donde yo creo que más suben las probabilidades de que te toquen cosas. Más cartas hay, más de todo te puede tocar. Entonces te incentiva a jugar. Hemos dicho Kirby, Pokémon, FIFA para PS4 y FIFA para Switch. De momento 3 de Switch. Pues bien, ahora vienen Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizon, Just Dance para Switch, Minecraft para Switch. O sea, la Switch está en récord de ventas. Por favor. No, es que la Switch, normal que no quieran sacar la 2. Otra, es decir, claro. Si funciona, de hecho, es que al final es un claro ejemplo. Yo tenía la Nintendo Switch normal y yo la vendí para comprarme la Nintendo Switch OLED. Es que los que consumimos Nintendo, no puedo decir la palabra de lo que somos, pero es que nos tienen engañados, compadre. Vale, podría decir la palabra, pero va a quedar muy fea, pero nos tienen engañados. Es decir, somos como gente que nos gusta. Sí, es verdad que sacan pocos juegos buenos, pero las franquicias que tienen calan bien, son muy buenas. Sí. Lo que hemos hablado antes, entonces, ¿te compras la consola para 3 juegos al año? Sí. Sí. Es que tengo la Nintendo Switch OLED para 5 juegos al año. Y renta. Y es que a mí me renta. El empezar a ser fiel a una marca. Ser fiel a esa marca. Claro, efectivamente. Y mira que yo tengo todas en las plataformas. Uh-huh. Pero sí es verdad que yo salgo una nueva Nintendo y la reservo de cabeza. Y si encima la saca con un Mario nuevo, un Mario Superstar, cualquier cosa nueva de Mario, cualquier cosa de Zelda, de Luigi. Un juego olímpico de Mario. Es que con Sonic, cualquier juego de Sonic las Olimpiadas, es que ya te lo vende. Es que son franquicias de 5, 7, 8 juegos. Porque sabes lo que hacen con esos 7 juegos. Claro, ya está. Y siguen en la línea. Mario Striker lo llevaba esperado todo el mundo años. Sí. De hecho, yo me he comprado un mando ahora especial para jugar al Mario Striker. Que lo quiero reventar. Entonces, son Sota, Caballo y Rey, son juegos, pero que son punteros. Que la gente lo está esperando, los tiempos, yo creo que Nintendo hace las cosas. Aunque creamos que no lo hace bien, la hace muy, muy bien. Ahí tienen los rankings, ¿no? Al final. Han vendido las cosas de cartones. ¿Cómo se llamaba? Nintendo Labo. Los Nintendo Labo, tío. Es decir, que eran cuatro trozos de cartones en el que tú le juntabas el Joy y ya está, tío. Y tú dices,
¿pero cómo puede vender? ¿Cómo lo he comprado? ¿Cuánto valía? Claro, ¿cuánto valía el Nintendo Labo? Valía casi el precio. El precio como un juego. No, no más. No, no valía más. Como un juego. A ver, yo el de salida costaba pasta. Ah. De salida costó por lo menos 60 pavitos. Sí, sí, eso sí. Eso te lo mandan en plática en tercero de la ESO. Claro, claro, sí, totalmente, sí, sí. Totalmente. Dice Cuadrado que se llama el mando Mi Bota de Fútbol. Mi, como los personajes de. Ah, vale. De Nintendo. Tenemos que meter un sonido que sea en plan. El de los. Claro. Y se me ha olvidado. Bueno, tenemos la risa, bro. Bueno, bueno, el top 9 es el primer juego de PlayStation 5. ¿Cuál crees que es? ¿El Horizon puede ser? No. No, no. ¿No lo sabes? ¿El primer juego de PlayStation 5? No, no, el primero de la lista, digo. Ah, vale. Es que digo. Resident Evil Village. Village. Pega, ahora perdón, pega, soy de Huerva. Ahora pega un bajoncito de precio, creo que está a 30 euros ahora en los days de los días del Plus ahora, de días de PlayStation. Lo he visto yo ahí. Está a 30 euros, creo, y el juego merece mucho la pena. Sí. Es decir, yo creo, sí, sí. El entorno, el cambio que le han dado con los diferentes biomas, que en cada parte tengas un personaje diferente y todo el rollo, el juego es muy, muy chulo. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Y en el último puesto está The Last of Us Parte 2 para la Play 4. No veo lógico. Sí. Ah, sí. Bueno, pero ¿hace cuánto que salió? A mí me gustó más el 1. Hace a ya 5 sí. meses. No, 5 no más. 8 por lo menos. 7, 8. 7, 8 meses y fue de los más vendidos el mes pasado. Bueno, vamos con otro top. Los mejores juegos de 2022 por la revista MediaStation. Bueno, por el periodista Salva Fernández, que lo podemos escuchar a veces en The Wild Project. No sé si lo conocéis. The Wild Project. Que, bueno, nos dice. Jordi Well nos mandó un saludo. ¿Sí? Sí. ¿Nos mandó un saludo? Sí, mira uno de los últimos vídeos de mi canal de YouTube. A ver, tú. Para los que nos estáis oyendo, si os vais a uno de mis últimos vídeos de YouTube, está en la miniatura, ¿vale? Jordi Wild. Y en el final del vídeo nos manda un saludo. Lo traemos aquí un día, ¿no? Okay. Sí, claro. Sí, venga. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Elon Musk, de las cripto? Sí. Y digo, tío, parece todo Wild Project, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues, no sé, como se ríe Jordi Wild y me dijo, nos manda un saludo. Pero dijo que su podcast estaba en otra liga. Que no nos comparamos con él. Oh, cuidado, Jordi, que esto es. Jordi, que tenemos aquí la española. Ojo que. Al final del vídeo sale. ¿Lo puedes poner en el micro? Sí. A la mañana. Oye, digo que se escucha el helicóptero ahora y luego. Dale al final, dale al final. ¿Eh? Ellos se ríen, no tan, no ve, ¿eh? Un saludo a todos los espectadores de la cueva virtual que lo están haciendo muy bien. Adrián, te mando un abrazo y espero que consigas tus metas. Pero mi ¿qué podcast acento tiene, está no? Tiene un buen acento, ¿eh? Sí. Parece que hablando a Lua, que sí. Sí, sí, sí. Pues yo me lo había creído, la verdad. Yo también, ¿en serio, ¿eh? Tío. Yo también. Me lo creí, me he hecho. Eso no ven mis vídeos, tío. De Chicón Project están diciendo, bueno, nos ha herido sí, el corazón, chicos. Edit de Rubius. Bueno, me sentí un poco como el del Señor de los Anillos cuando sale el videojuego. Pues totalmente. El primer. Bueno, ¿sabéis quién es el que lo ha doblado? Jordi Wild. No digas nada porque no me acuerdo otra vez. No voy a decir ningún nombre. Nada que diga, que hable, ¿no? Me callo ya. El primer juego para esta revista es el del Ring. Sí, lógico. Pero me parece ilógico que en mayo saquen una lista de top juegos de 2022. Sí. O sea, bueno. quedando, por ejemplo, el Hogwarts Legacy o el del Señor de los Anillos, que quién sabe lo que puede pasar. Qué misterio tendrá. El segundo, Horizon Forbidden West. Ese juego ha sido. Sí. Tercero, God of War para PC. También es un lógico, juego. Sí, muy bien. Cuarto, Sifu. ¿Cuál es? ¿Me suena? Sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo es ese? ¿Que no conoces Sifu? Un chalo, juego. Échalo de aquí. Échalo de aquí, por favor. Un juego que te vas haciendo viejo mientras peleas. Sí, bueno, realmente no están así, pero sí. Te vas haciendo viejo cuando te matan, ¿sabes? Cuando te revientan, claro. Te haces viejo. Hostia. Como la vida. Sí, 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 es muy bueno. Es un tipo roguelike, pero de pelea.
El sistema de combate y tal es muy chulo. El sistema de progresión es muy guapo. El juego es muy, muy chulo. El quinto es, no lo conozco, Crusader Kings 3. Sí, el Crusader. Me suena. Ha salido hace poco, bueno, hace dos meses o por ahí. Que además incluso creo que puede estar en el Xbox Game Pass, ¿eh? No estoy seguro, pero puede que sí, que lo hayan metido también. Pues ahí está en el top. Es de, creo que es de peleas de estrategia, tipo parecido a Empire y tal, creo. Eso sí. Después tenemos Norco. ¿Norco? Norco. N-O-R-C. Menos más. Hay uno que no sabe cuál es. Sí, sí. Bueno, me ha cogido. Me ha cogido. Me ha cogido. Pauso, por favor. Me ha cogido ahí. Esto es algo... Ha fallado, ¿eh? Es que Adri habla de un juego de... simulador de lavadora y te vi hasta que ha creado la lavadora y lo tengo, lo compré, lo reservé y muy chulo. Es que es una saga que está muy afianzada en la gente. Después viene Gran Turismo 7. Sí, ha salido muy bien. Ha sido un poco de simulación, Destiny 2, la reina bruja, en fin, como el pro, ¿no? Total War, Warhammer 3 y Kirby y la Tierra Olvidada. Mira, Kirby ya me tiene hasta... Kirby ya... Nintendo no tiene frito. Una bola rosa con patas. Joder. O sea... Bueno, quedan como 20 minutos como máximo de programa. Y para terminar, quiero que ustedes hagáis el top 10 de los mejores juegos de la historia. No he jugado tanto. Tampoco creo. ¿Cómo que no? No tengo tanto conocimiento de videojuegos como para decir un top 10 de la historia. Aquí es donde la juventud no es buena, ¿eh? No. Carlos, empieza tú. Jeffy Carrilea. Carrilea. Un carry aquí, ¿verdad? Carlos, empieza tú. Hard carry. Y, no, vale, recuerda juegos para que ellos hagan también su top. A ver. Pero yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer mi top 10. O sí. Top 5, si no te salen 10. Yo haré 5. Aunque no sean por orden. No, vale. Voy a decir 10. De los más tochos que yo haya podido a lo mejor probar o que recuerdo que mi infancia mental me dé. Vale. Mario 64. Que ese ya lo dije que es uno de mis casi favoritos, entonces tiene que estar ahí. Buah, es que es muy duro. Overwatch. ¿En serio? Sí, para mí sí. Bueno. Se ha quedado rayado. Claro, no, realmente... Realmente Overwatch, ahora con el 2... Van a sacar más ahora, ¿no? Ojito. Cuidado. Vamos a estar pendientes. Yo solo digo cuidado. Defensor de Overwatch en 2022. Sí. Además, ahora Blizzard... Blizzard Entertainment lo ha comprado Microsoft. Sí. Todavía no se ha hecho efectivo. Pero en cuanto se haga efectivo, esto va para arriba. Igual que Call of Duty. Un segundo. Sí. Os he dicho antes lo de la noticia del Football Manager. Me acaban de hablar otra persona totalmente diferente y me ha dicho: estoy interesado en traer al PS el nuevo colombino. Y me ha pedido ayuda también. Bueno, pues bueno, aplauso. Vale, ya mismo no lo vemos aquí, ¿eh? Qué espectáculo. Bueno, se busca coordinador de programa, se busca nuevo realizador. Me ha fichado Jordi Wild, ¿eh? Al final, ¿eh? Bueno, sigue, Carlos. A ver. Es que realmente hay tanto, lo que os he explicado antes, que he jugado tantos juegos. Por ejemplo, yo tengo muy buenos recuerdos de Windjammer, que es el de lanzar discos de playas en plan dos personajes uno enfrente de otro, con una reja en medio, con una, digamos, una red, y tirar los discos, y los discos rebotan con las paredes, y en base a donde dé, 3 o 5 puntos o un punto y tal. Yo es que soy mucho de la nostalgia. Cualquier juego de Sony, que es lo que hemos hablado antes, franquicia, cualquier juego de Sony. ¿Pero cuál? Voy, me da igual, el uno mismo. Realmente es que no necesito. Vale. Yo recuerdo mucho también, por ejemplo, que no recuerdo si eso apareció, el Sony apareció a partir del 2 o del 3, cuando se convertía en Super Saiyan. Ah, sí, sí. Que eso también para mí fue Super épico. Sonic. El momento de Super Sony, efectivamente, ese momento para mí fue súper épico. Sí. Cualquier Zelda de Nintendo 64, los nuevos de ahora, cualquier Mario de deporte, para mí también fue. Los Mario de deporte. El Olímpico me pasó la cabeza. El Olímpico de las Olimpiadas. Oye, lo tengo para Wii. Claro, uno que me gustó mucho, que parece una tontería, que luego creo que lo sacaron para Play, fue el Zombie U, que fue creo que el primer juego que salió para la Wii U, que fue de zombie, que podía jugar en la pantalla principal, pero en la pantallita pequeña
tenías un poquito del menú, tenía la mochila, tenía varias cosas, que es un juego también por innovador, yo creo que, que mereció la pena, que luego ya creo que sí lo sacaron para PlayStation y demás. Y no sé, te puedo decir 200 más. Ahora que has dicho... ahora que has dicho... Estamos hablando antes de todos los éxitos que ha tenido Nintendo, ¿no? Yo creo que el único pero, en mi opinión, es la Wii U. Para yo, mí... El único bache, yo creo. Pues sí, sin embargo, sí. Para mí no es que fuera bache. Yo creo que no le sacaron... El provecho. El provecho del partido que podría haber tenido esa consola. Porque realmente tú piensas que tú tienes una tele grande enfrente y una mochila o lo que sea al lado. Si tú estás, tienes un mando, pero que a la misma vez puedes ir viendo abajo cosas. Había pocos juegos que le sacaron ese partido doble que tenía. Puede ser también. Pero, pero para mí todos los saltos que ha ido pegando Nintendo han sido buenos, pero algunos lentos. Es decir, como por ejemplo ahora, la calidad visual de Nintendo Switch OLED no es nada con respecto a la Nintendo Switch. Lo único que ha cambiado es la pantalla y poco más. Sí, yo creo que tienen que sacar algo de 4K. A Nintendo le cuesta. Sí, claro, le cuesta muchísimo. Y tienen que sacar algo de 4K ya, que lo que están haciendo ahora es sacando, creo que en China, hay un port que tú lo conectas y te convierte automáticamente, te hace el rescalado a 4K. Pero realmente es un rescalado, no es un 4K, digamos, real. Entonces, bueno. No recuerdo, la Wii U jugaba con dos, Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Era súper incómodo, porque yo era. Pero yo me Sí, no. Tiene muy buen rendimiento. No hemos nombrado, por cierto, ahora que el 28 de agosto, el 28 de octubre, sale el nuevo Call of Duty que se anunció. Sí, pero es que no tengo ni idea de lo que es. El Modern Warfare 2. Supuestamente, efectivamente. Supuestamente es nuevo. Es hecho desde el principio por Infinity. Infinity. ¿En serio? Sí, que además realmente son los que han cogido Warzone 2 con este tema del cambio de Microsoft tal y cual. Bobby Kotick le dijo, por lo visto, señora, que se dedique Infinity a 100% a hacer estas dos cosas, porque esto, acierto, esto va para abajo. Sí, sí. Y bueno, hay que esperar porque no han enseñado nada. Han enseñado varios barcos, fotos y poco más. Ese juego ya, nada más que por el nombre, ya es un éxito. Yo lo que no entiendo es porque se llama igual que un juego anterior. Ya. Pero porque interesa, es que Call of Duty ahora mismo porque vendió mucho, de claro, claro. Sí. Ese juego nada más que por el título, ya sí, está. Ya vende. Ya está. Tenemos en el chat, seguimos con Cuadrado, que nos ha dicho su top. Y tenemos Kingdom Hearts 2, Uncharted 2, The Last of Us, el primero, God of War, Mario 64, PES 2004, Elden Ring, Bloodborne, Digimon World 1, Crash Bandicoot 3, aquí he dicho más de 10, Mario Kart 64, sí. Final Fantasy 10, Dragon Quest 13, El Periplo del Rimaldit, vale, ese es el Dragon Quest. Y Minabo. Y The Witcher 3. Minabo yo creo que va a entrar en el top. Sí, sí. Ah, no, dice Cuadra que no es su top, pero juego que estarían seguros. Sí, sí. Yo también hubiera dicho algunos de ahí, De hecho, el Final Fantasy 7, que por eso mi nombre, tenía que decirlo sí o sí. Sí, Sephiroth es... Sí, sí, sí. Puto amo. Minabo entra en todos. Cuidado, que cuidado, se te cae. No cuidado, se te vaya a caer, el prieto. Cuidado. Se cae. José, top 5. Bueno, no lo voy a poner del 1 al 5 como tal, pero te diría, hay dos que van conjuntos. Pues son la misma saga. Call of Duty Black Ops 2 y 3. O sea, son cinco años viciándome un enfermo. ¿Cuánto tiempo invertido ahí? Yo en el Black Ops 3 creo que llevaba más de 1000 horas jugadas. Es que claro, lo de los especialistas fue el apoyo. Sí. Black Ops 3, me acuerdo de ese trailer con Painting Black. Sí. La salida del buah, madre mía, qué chulada. Los zombies, todos los zombies del Black Ops 2 y 3 eran. Después te diría Pokémon Oro, Hergol. Y Pokémon Platino, los dos juntos. Después te diría Pro Evolution Soccer 2005. Sí, sí, lo siento. Pero si no me puedo sentar allí. Lo siento, pero sí. Donde quieras. Vale. O sea, podés jugar con un pingüino y un balón de caramelo. Es que verdad, acuerdo, tío. Es que era una locura. Pero lo peor que yo he jugado. Después te diría GTA. Es que claro. ¿Cuál? El 5. Es que el San Andreas no lo he jugado. Y después el quinto. Que el quinto. Yo te diría el Minecraft, tío. Es que el Minecraft, yo lo meto, yo seguro. También, yo también. Minecraft. Es un juegazo y sigue siendo. Que...
Tampoco es que haya jugado mucho, pero hay muchos juegos. Hace poco metió ahora otra cosa nueva, ¿no? Hace poco han metido... Y te diría, el sexto, te voy a decir, o sea, el sexto no es el sexto, el Yazuma Eleven 2 y 3. Uh-huh. Ale, el Pro. El Pro, de todos los años. El 0-1, el 0-2. Creo que para mí ese que está ahí, San Andreas, juego top. Ese, ahí empezó todo. Black Ops 2, Modern Warfare 2. A ver, lo ordeno, no sé. Creo que quería meter todos los Call of Duty, tío. Call of Duty. Sector Ghost. Qué peste. Yo me lo compré reservado. Yo me lo compré reservado. Sí, 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 yo igual. A ver, en orden, no en orden, sino significativamente. El San Andreas, los Modern Warfare 2, que ahí empezó todo. Tú imagínate un chaval de 12 años en esa lobby de Modern Warfare 2 sin ningún tipo de censura con los micrófonos abiertos. Eso fue. Tu chulito 33. ¿Verdad? Sí, sí, totalmente. El Black Ops 3 también fue clave. GTA V, Super Mario de la Nintendo DS, que recuerdo con los... ¿El New Super Mario Bros? Ese para mí fue ahí, juegazo total, sí. Con los minijuegos que yo echaba tiempo ahí, más que en el juego principal. Después, yo aquí no vais a coincidir conmigo ninguno. Los Age Vampirian me flipan. A mí me pone nervioso, tío. Ese tipo de juego de... A mí los Juan Hammer, los Age Vampirian me flipa. Los Company of Heroes, todos esos, tío, a mí esos juegos ahí empezó todo. El WoW, para mí también ha sido. Le he dedicado hace un poquito de tiempo un montón de horas. Y por desgracia tengo que meter el League of Legends. Vale. Yo, por desgracia, ¿sabes? Yo quiero hacer un impasse. Porque tengo tres cosas que decir. Es decir, yo metería Comandos, que ahora hace poco ha salido o va a salir un remasterizado. Uh-huh. Y que tengo que darle un saludo a Darkhook, ¿vale? Al Tomario. Porque además me ha recordado que tengo que decir un Real Tournament sí o sí y Quiz 3. Uh-huh. A lo mejor un Real Tournament no suena. Pero Quake seguro. Es decir, Quake 3 Arena es uno de los shooters más top que ha habido siempre. Y bueno, meteríamos ahí también, yo creo que también metería Counter-Strike. Por sí. Lo menos hasta la 1.5. A partir de la 1.5 ya yo lo retiraría. Pero la 1.3 y la 1.5... Yo también quería decir un juego. El Uncharted 3. La saga Uncharted. El 3, que ha sido el que más he jugado yo, me parece increíble. John, ¿agradece el tuyo? A ver, yo tengo muchos juegos que me gustan, pero si puedo decir de mis juegos favoritos, yo tengo claro. El primero va a ser sí o sí el PES. Me gusta toda la saga, pero especialmente me gusta más... Lo siento, es que me gusta mucho el PES. Ah, me venía a joderme. A ver, especialmente me gusta el 6 o el 13. De los dos me gustan, pero si me quedaría con uno, el PES 6. Luego, de segundo, otra saga, que es Sonic, que a mí me gusta. Y especialmente me gusta Sonic 2 o Sonic 3. Y en tercer puesto yo pondría... es que tengo muchos juegos que me gustan, ¿no? O sea... por así decirlo, pondría... Que esto va a ser un poco locura. Pondría Undertale. Me gustó mucho Undertale. Decimos que tengo aquí la camiseta de Undertale. Pues a mí me gustó muchísimo. Es... algo, por así decirlo, innovador entre comillas, pero que me gustó mucho el juego. Luego, en cuarto lugar, voy a poner entre el cuarto y el tercero pondría a un juego de GTA que no se ha dicho mucho y deberían decirlo, que es el GTA 4, que me gustó mucho. Especialmente voy a poner The Ballad of Gay Tony. A mí me gusta muchísimo, o sea, es de los mejores. O sea, yo pondría The Ballad of Gay Tony, luego pondría el normal y luego pondría el de... ¿Cómo se llama? El de que está Jonathan... ¿Cómo se llama? Motorista. ¿Seré tú? De Tamof... No me acuerdo, que es un nombre muy largo. Así que pondría GTA 4, The Ballad of Gay Tony como el tercero. Y el cuarto, Undertale. Y el quinto pondría... No sé. Pondría el... Pondría un juego de Mario. Voy a poner el Mario Kart. Y especialmente el Mario Kart DS, que es para mí el mejor Mario Kart de todos los tiempos. Nos tira mucho la nostalgia, ¿eh? Sí. Nos tira mucho, ¿eh? Pero es que eso es lo bonito al final, ¿no? Que de los juegos al final que te quedas los recuerdos y el ambiente. Y... Tira mucho todavía. Sí. Si queréis, yo digo el mío. Pero yo soy igual que ustedes, casi no tengo. Voy a tirar de nostalgia. El Mario 64 de la DS.
para mí es... Goti. Sí. Y más con las piscinas con el póker. Goti junto con el póker ahora. El Shin-chan que nombré la semana pasada. Me flipa en colores. ¿Te gusta el Shin-chan? Que dijiste esto de los del es que palito. Que... Shin-chan. Los juegos de Shin-chan de la DS son. A ver, que el de las películas también está muy bien. El, sí. ¿Cómo era? ¿Solo en cine o algo así? No me acuerdo. Da igual, está guapísimo. Sí. El Call of Duty Black Ops 2. Es que para mí es el mejor Call of Duty de la historia. Sin duda. PES, la saga PES, pero pondría. No sé, tío. El 2013 yo creo que ha sido... Sí, a ver, el próximo día que venga voy a tener un regalo del PES que tengo en mi casa. Gracias. Un cartel. No, tengo un juego. Tú vas a ver. Tiene que ser el 2013 para atrás, ¿eh? Sí, no, es antiguo. El PES 2013 me gustó mucho porque era la típica época con 12 años, primero de la ESO, que... Quería solo volver a tu casa del instituto. Sí, y encima. Para jugar, tío. Encima tenía el creador de estadios, tenía. O sea, todo completo. Y encima un montón de licencias. O sea, increíble. Después es que no tengo más. Pero... ¿El Minecraft? Sí. Hostia, no he incluido el Minecraft, pero vamos, yo he incluido también. Minecraft. El Minecraft lo tengo ahí, pero es que el Minecraft lo tengo como el Mario 64, es de los mejores de la historia para mí, tío. Sí. Es que es muy difícil hacer este todo. Sí, es muy difícil. Es complicado. Es como decir tu comida favorita. Sí. A mí es que no me gusta. Patata frita con huevo, compadre. Del tirón. Los chocos con huevo es el Minecraft de la comida. Los chocos, las gambas, el pescadito frito. El gazpacho. Bueno, si queréis hacer un top de películas ya que estamos. Es broma, es broma, es broma. Yo tendría mi película favorita. Venga, ¿cuál es? Ya que estamos, ¿cuál es? Infinity War. A tomar por saco. ¿Por qué te gusta Marvel? Me gustó más Infinity War que Endgame. Bueno, menos la última media hora de Endgame. Que... La última media hora de Endgame fue en plan... Bueno, media hora no, sí. Una hora. La última... Sí, los últimos 45 minutillos. Desde la segunda hora a tercera, la mitad de la película, yo me quedé dormido en el cine. La verdad. No te voy a mentir. ¿Por qué te gusta Marvel? Estaba así. pero desde que hizo así el Capitán América... Mira, ahora sí. Antes de terminar, vamos a leer el chat. Es que me estoy hartando de reír con nuestro manager de NBA porque está diciendo: nadie ha dicho el Barbie cabale que ahí juega. Juegos de Barbie son juegos. El Pato Bill, sí. Tío. ¿Eh? ¿No sabéis qué juego es el Pato Bill? Sí. Eso es el GTA antiguo, ¿eh? Mira, otro de los juegos que no he dicho es el de los Simpsons. Pero no el de el que parece un GTA, el otro. El que es modo historia. ¿Titan Ram? No, el otro. ¿Eso es el GTA Ram o es el GTA? El que es modo historia. ¿El del móvil? No, tío. ¿El de Bart Simpson? Sí, que Bart Simpson es Batman. Bartman. El Barto. Yo, ese juego es increíble. Estaba para la DS. El Titan Ram lo está pidiendo mucha gente. A ver si lo remasterizan o algo, tío. Pues a mí me gusta más el otro, tío. Y a ver qué más nos dice. Dice... Voy a tirar de nostalgia número 64 de la C. Estos jóvenes, a ver. Es que sois muy viejos, los que estoy poniendo en el chat, tío. Nosotros. Que esto es un programa de jóvenes. ¿Cómo se habla de los juegos de torrente? De millennials. De torrente. El juego de torrente. El juego de torrente. Bueno. Yo me he visto todos los juegos de torrente que ha jugado yo, Juan, me los he visto. Nadie nombra el. Ojo que había unos juegos muy, muy guarros, entre comillas. La saga Larry, ¿eh? No la conoceréis. Esta juventud. Esta juventud no la conoce. No. La saga Larry. A ver si nos van a banear. No, tiene un humor. Tiene un humor. ¿Negro? Turbio. Bueno. Échale un vistazo. Vale. Creo que puede estar incluso mayor de 12 años. Cuadrado dice que lo conoce. Es que. Hombre, claro que lo conoce, Cuadrado. Claro. Contaba con ello, Cuadrado. Es que tenéis más años que un bosque. Claro, tío. Pues la saga Larry sigue saliendo. De hecho, ha salido uno hace poco en Nintendo Switch. Ojo, ¿eh? Larry en el crucero, Larry Suite. Sí, eso es. Yo, pero eso qué es, tío. Mira, esta gente. Ya lo veremos, ya. Me lo estudiaré para la semana que viene. Madre mía. Sí. Me daño un raspón en la rodilla. Nadie nombra el God Simulator, dicen. Oye, el God Simulator también es de tela, Yo creo que es de los mejores simuladores de cualquier cosa. God Simulator lo regalaron en el Plus, hace algunos meses también, sí, ¿eh? El Garry's Mod, ¿eh? Ostras, el Garry's Mod. Ahí empiezo yo, Una cosa, el mejor simulador es el Euro Truck Simulator 2.
Yo lo tengo, este es mejor. Yo lo tengo con el volante, Yo lo tengo con el volante. Con el volantico. Y el Guerrimo también. Sí. También fue un antes y un después. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a terminar ya, ¿no? Por hoy. Estamos ya cansaditos. Ya estamos cansaditos. Ya hay que cenar. Bueno, pues llegamos al final de la cueva. Muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos una noche más en este programa. Recuerdo que por escucharnos por Hispanidad Radio, vernos por mi canal de Twitch todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Quiero que todos los invitados se despidan. Jonah. Pues bueno, ha sido un programa intenso, pero muy divertido. Me he divertido muchísimo. También la participación de G ha sido bastante buena. Y esperemos que la semana que viene sea, como siempre, aún y mejor. Ale. Yo, un placer estar aquí. He aprendido mucho de ti, la verdad. Mucho de un señor mayor de los juegos. ¡Ay, cabrón! Y nada, esperemos estar todavía aquí. José. Bueno, ha sido un placer compartir mesa con el maestro Roshi, ¿no? ¿También? No, hombre, ha sido un buen programa, me ha gustado. Y a ver si la semana que viene repetimos. Yes. Yes no se puede despedir. Sí. No, me ha gustado mucho. Mucho bueno, hemos jugado contra tu gaming, Fenerbahce. Carlos. Que nada, que muchas gracias otra vez por la invitación. Me alegro de estar aquí enseñando un poco a la juventud. Aquí a los hinchanes y a los Teletubbies. Y nada, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.